Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro que CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, organiza junto al Centro de Desarrollo de la OSD, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, CEPAL, y la Comisión Europea, para presentar la 14ª edición del reporte Perspectivas Económicas de América Latina, LEO 2021, avanzando juntos hacia una mejor recuperación. Me gustaría, en primer lugar, invitar al escenario al director general de Casa América, señor Enrique Ojeda, para que nos dé la bienvenida a este evento que una vez más celebramos en su casa. Muy buenas tardes a todas y a todos, y siempre un placer dar la bienvenida aquí en Casa de América. En este caso, para la presentación del informe anual de la OCDE, la OCDE, como dicen en tantos países de América Latina, el Latin American Economic Outlook 2020, conocido familiarmente, al menos en la jerga de los que estamos aquí, como LEO, por sus siglas en inglés, y que presentamos en esta casa, como hemos hecho en los últimos 12 años. Bienvenidos, por lo tanto, todas y todos a la Casa de América, esta institución conformada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que busca tanto reforzar el vínculo iberoamericano que tanto reivindicamos y que tanto nos enorgullece, como mostrar aquí, en esta nuestra sede del Palacio de Linares, la Casa de América en Madrid, lo que está ocurriendo en todos los ámbitos, en sociedad, política, economía, arte, cultura, en América Latina. Un placer colaborar de nuevo con nuestros socios, por supuesto, con la OCDE, con la OCDE, y con los socios que tenemos también en esta publicación anual de LEO, el Centro de Desarrollo de la OCDE, la CEPAL, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y la Comisión Europea. Todos socios fundamentales de Casa de América, todos colaboradores constantes en esa programación que tenemos de forma regular para mostrar aquí en la casa lo que está ocurriendo en América Latina. A todos ellos, mi agradecimiento, el del equipo de la casa, por contar siempre con esta institución como espacio de encuentro, de reflexión y de propuestas. 14ª edición del informe que vuelve a ser presentado de forma presencial en esta casa. El último se hizo antes de mi llegada a la misma, en noviembre del 2020, de forma virtual. Sí, pues la propia presentación presencial, de alguna forma, marca esa vuelta siempre cauta, siempre segura, pero también optimista, a esa normalidad que buscamos todos, a esa normalidad ilusionante que indica que estamos en el camino para seguir compartiendo con estos encuentros fundamentales para la reflexión sobre la agenda económica y social, por lo tanto, para el desarrollo de la región. El tema que aborda el LEO en esta ocasión creemos que es fundamental en términos generales, en términos globales, pero sin duda también de particular importancia para la región. Tras la excepcionalidad de la pandemia en América Latina, la región más afectada del planeta, este informe analiza y ofrece recomendaciones sobre cómo avanzar a una recuperación fuerte, inclusiva e incluyente y sostenible en la región. Para llevar a cabo esta batería de recomendaciones, y sin duda saldrá en las diversas presentaciones de la jornada de hoy, creemos que es imprescindible explorar cómo se pueden mejorar los mecanismos de protección social, cómo se puede promover la inclusión social, fundamental si hablamos de una recuperación equitativa, y sin duda las estrategias pasan siempre por fomentar la integración regional fortaleciendo las estrategias industriales. Cómo no, también, y de ello hemos hablado ya varias veces en la casa, en esta Casa de América, este año es necesario repensar el contrato social para restaurar la confianza de los ciudadanos, de nuestros ciudadanos, en sus sistemas democráticos y en las instituciones. El informe, además, resalta la necesidad de promover espacios macroeconómicos sostenibles y adaptables que permitan financiar la recuperación de manera solvente. Sin duda, de gran relevancia, y lo hemos hablado también aquí en la casa en otros momentos, seguir renovando la cooperación internacional para apoyar estos esfuerzos.
Por último, y con ello concluyo, me gustaría destacar que el informe habla de tres ejes transversales fundamentales, que coinciden además con los ejes transversales de programación de esta casa: la atención al cambio climático y la recuperación verde, la transformación digital y la dimensión de género. Sin duda, estamos en un momento clave para la recuperación de la región en el que habría que sentar algunas bases sólidas. El LEO 2021 hace propuestas claras en esta línea. Ojalá sea esta coyuntura tan compleja esa oportunidad que todos queremos, que todos buscamos, para repensar algunos modelos, replantear estructuras para que la región salga fortalecida o al menos para que mejore sustancialmente sus desigualdades. De nuevo, bienvenidas, bienvenidos todos a la Casa de América, bienvenidos todos a su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, director, por su cálida bienvenida. A continuación, quisiera invitar al señor Antón Leis, director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a tomar la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias, director Enrique. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes y con tan buenos amigos de la OCDE y de CEPAL, de CAF, de la Comisión Europea, que son socios con los que trabajamos desde la cooperación española muy, muy, muy estrechamente. Yo creo que estamos ante el LEO. Nosotros, como saben, apoyamos el trabajo que se hace desde el LEO año a año. Somos grandes usuarios de este documento, que es un documento de diagnóstico, pero que también es un documento y una llamada a la acción, y que además constituye un ejemplo del tipo de alianzas que tenemos que hacer desde la cooperación y desde los actores, en este caso en América Latina. Yo creo que este es quizás el LEO más importante, lo hablaba con algunos de los autores, desde el año 2019. No es mucho. En el año 2019 se desarrolla esta idea que ha venido un poco cuajando en el ámbito del Centro de Desarrollo de la OCDE, del Desarrollo en Transición. Y en este LEO de 2021 lo que tenemos, yo creo que es un diagnóstico, desde mi punto de vista, muy certero, muy pertinente, en un momento único para América Latina, único para el mundo, momento de crisis y de oportunidad. Y también una hoja de ruta, no solo, y eso es una de las cuestiones que yo he encontrado más interesantes en el informe, no solo para los países y las sociedades de América Latina, con respecto a esa reflexión sobre el contrato social, por ejemplo, sino también para las cooperaciones y para los actores que no desde el volante, pero sí en el asiento del pasajero, en este caso las cooperaciones, las instituciones multilaterales, pues podemos ayudar, ¿no? Esa idea de la recuperación del contrato social a nivel nacional, fomentarla, apoyarla, y por otra parte la reivindicación del multilateralismo. No quiero descubrir, porque creo que hay un panel específico, los autores van a presentar el informe, voy a dar algunas pinceladas de algunas cosas que yo he leído que me han llamado la atención y que creo que nos deberían de interpelar a todos, ¿no? Yo creo que sabemos el contexto. Una crisis, por un lado, sanitaria. A América Latina esta crisis le pega muy fuerte porque se encuentra en el peor de dos mundos. Por un lado, una población envejecida, como tenemos en Europa, pero a diferencia de Europa, pues unos sistemas sanitarios, unos sistemas de protección social, unos mecanismos de resiliencia, pues peores, ¿no? Entonces, cuando uno compara por qué América Latina es la región más afectada por esta crisis sanitaria, por la crisis económica, por la crisis social desencadenada por la COVID-19, pues es por esa confluencia, digamos, de dos factores, ¿no? Por un lado, una exposición ante el virus, la pandemia, muy importante, y al mismo tiempo los mecanismos que tenemos en Europa. Y yo creo que eso explica mucho cuando se hacen comparaciones entre América Latina y otras regiones en desarrollo. Crisis sanitaria, pero también una crisis económica. El informe habla de la evolución macroeconómica. Estamos hablando de no solo de una caída muy importante en el año 20, ¿no?, la región más afectada, sino también de una recuperación tenue, desigual y quizás a menor ritmo de lo que puede ser la recuperación global. La crisis social, que a nosotros nos preocupa mucho, yo uno de los datos que más me ha llamado la atención del informe es ese 70% más de horas perdidas de los niños latinoamericanos con respecto a otras regiones del mundo. El daño que eso va a causar a nivel de formación de capital humano y a nivel de cohesión social va a ser muy importante. Y no olvidemos también la crisis preexistente, la medioambiental, ¿no? Una región con tanta riqueza de biodiversidad y medioambiental y al mismo tiempo también tan expuesto. Yo creo que nos jugamos en este próximo año, estos próximos
últimos dos años, el tipo de salida de la crisis, si es una crisis realmente una salida global, equilibrada, donde salimos, de la que salimos todos juntos, o es un poco el sálvese quien pueda y habrá países que es por sus propias vulnerabilidades, porque estén muy expuestos, por ejemplo, a la deuda externa o cualquier otra razón, pues se vayan quedando atrás, ¿no? Y ahí yo creo que hay un papel absolutamente muy importante, yo creo que el informe lo pone claramente, de la integración regional, del papel del multilateralismo y el papel de la cooperación. Yo creo que el LEO es un, en este sentido, es un ejemplo, como decía, es una alianza, un ODS-17 perfectamente definido con estos actores que trabajan en el diagnóstico de la situación de América Latina y que además nos hacen recomendaciones concretas a las cooperaciones y a los gobiernos. Desde la cooperación española, creo que vamos a estar a la altura, yo creo que todos ustedes lo saben, estamos en un contexto de reforma muy profunda, un contexto de reforma además donde la filosofía, el espíritu, las recomendaciones de este LEO y de los LEOs, si me permiten, están muy presentes. Lo están en el marco conceptual, donde estamos pasando de una visión fundamentalmente basada únicamente en la OD, en la lógica donante-donatario, en la lógica intergubernamental, a una mucha más basada en los actores, en las alianzas, multinivel, multiactor, y en afrontar la cooperación. Esta ha sido quizás una de las tradiciones de la cooperación española más fuertes, pero que desde luego en la ley toma un nuevo impulso, que es la de no esa lógica donante-donatario, sino una lógica de hacer frente a retos comunes. Y eso yo creo que está perfectamente identificado en el anteproyecto de ley de cooperación. También en los instrumentos vamos a apostar por la ayuda al desarrollo tradicional. España se traza un objetivo en este anteproyecto de llegar al 0,7, al mítico 0,7, que no es tan mítico porque es un compromiso que hemos adquirido en el ámbito de la Agenda 2030 y del Consenso Europeo de Desarrollo, en la OD, pero no solo en la OD. Y no solo en la OD porque queremos seguir trabajando con los países que se gradúan. Nuestra idea de desarrollo no es una idea basada en una única métrica, el PIB per cápita, sino en una lógica mucho más multidimensional. Y es también la lógica de la Agenda 2030, como decía, de los desafíos comunes. Pero además de la OD queremos hacer mucha más cooperación con otros actores, con la sociedad civil muy presente, con las empresas. Hay empresas en América Latina que están haciendo tanta acción por el desarrollo sostenible o más probablemente que las propias cooperaciones. Y lo sabemos todos, el gap, la diferencia o el déficit de financiación de los ODS, de la agenda de mitigación y de adaptación climática, es tan grande que únicamente con los recursos fiscales de las cooperaciones y de los países de América Latina no vamos a poder. La colaboración del sector privado y de todos los actores es fundamental. Y luego también en esta ley están identificados cuáles son las prioridades que van a guiar a la cooperación española, esperemos que durante los próximos 20-30 años, y no son muy distintas de las que estamos hablando en el LEO, ¿no? En el corto plazo, la recuperación sanitaria, sin ninguna duda, y ahí lo saben ustedes, España es el segundo donante de vacunas en América Latina, esa apuesta que ha hecho claramente el presidente del gobierno, en un momento que tampoco era fácil, porque España tenía su proceso de vacunación a medio completar, en estos momentos hay 50 millones de dosis de vacunas comprometidas con todo el mundo y más de la mitad con América Latina. Queremos acompañar la vacuna de vacunación, de apoyo a que esas vacunas entren en los brazos, ¿no? Como de alguna manera ilustrativa comentaban los colegas norteamericanos en una reunión reciente, a través de la sensibilización, transportar o exportar lo que es el sistema sanitario español, que es un modelo y que es un éxito país, a través de la cooperación. Un modelo que además desarrollamos prácticamente a los 5 años de dejar de ser país receptor de AOD. Es uno de los primeros logros de la España democrática y de la España desarrollada, como país desarrollado. En segundo lugar, la transición ecológica justa, esto es fundamental, es el siguiente desafío. En el ámbito de ese contrato social, yo haría un llamado muy importante a que, además de las generaciones, además de los territorios, además de los grupos sociales, pensemos en ese contrato con el planeta también, ¿no? Y que no deja de ser, en última instancia, un contrato entre generaciones. Una transición que debe ser justa,
Hay oportunidades de inversión, hay oportunidades de empleo, pero esto va a costar. Y tenemos que decidir cómo financiarlo, cómo repartir los costes y cómo compensar a quienes vayan a sufrir estos costes. Y luego la igualdad de género, que es una prioridad transversal y sectorial, pero también sectorial de la cooperación española. En el ámbito de América Latina, desde luego, desde la ECID, siempre hemos trabajado mucho en las cuestiones de contrato social que señala este Leo, la cuestión de la inclusión, poblaciones indígenas, afrodescendientes, participación de las mujeres, política y económica, pero creo que es el momento también de conectar un poco los dos puntos, ¿no? Por un lado, yo creo que hay un llamado también implícito en este Leo a conectar los dos puntos. Por un lado, la gobernabilidad, la democracia amenazada aquí, amenazada allí, amenazada en todo el mundo, cuestionada, con la cuestión del desarrollo social y de la cohesión social. A la gente le tiene que funcionar la democracia de alguna manera, y eso es un poco el desafío en donde estamos un poco todos metidos, ¿no? Por último, yo creo que eso es una apuesta también que está en el anteproyecto de ley de cooperación y en la reforma de la cooperación española, es la apuesta por el multilateralismo. Yo creo que también hay un llamado muy importante. Yo creo que América Latina es una región, y lo hablo ya no como español, sino como europeo, quizás la más like-minded que nos vayamos a encontrar en todo el mundo. Tenemos una oportunidad muy importante de acompañar a los amigos latinoamericanos, latinoamericanas, en encontrarse de nuevo en la escena internacional. Hay estructuras para hacerlo. En la reciente reunión de cancilleres de la SEGIP en República Dominicana se alcanzó un comunicado que yo, francamente, en estos momentos diría que es muy de vanguardia y que sería muy difícil de negociar en otros foros internacionales como el G20 o incluso, me atrevería a decir, en el propio Consejo de la Unión Europea. Cuando los latinoamericanos se ponen a hablar de las cosas y del futuro que deba de tomar el continente, francamente, se consiguen muchas cosas. Nada más, reiterar el compromiso de la cooperación española, felicitar a los autores de este informe, que creo que nos traza una hoja de ruta muy importante. Obviamente, los destinatarios primeros son las sociedades y los países de la región, pero desde luego, desde la Agencia Española de Cooperación, desde la cooperación española, vamos a estar ahí para acompañarles en este Leo, en futuros Leos y sobre todo en la implementación de las recomendaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Leis, por su aportación. A continuación, me gustaría invitar a los participantes del primer panel a tomar asiento. Le cedo la palabra al señor Germán Ríos, profesor de IE University y director del Observatorio para América Latina y el Caribe, para que dé inicio al primer panel de la tarde, trabajando juntos para una mejor recuperación. Adelante, señor Ríos. Gracias, Raquel. Buenas tardes a todos. Un placer estar acá, un placer estar en la casa. Gracias, director, por darnos la bienvenida acá. También me siento, entre otras razones, en casa porque, como algunos de ustedes saben, estuve mucho tiempo en la CAF, ¿no? Así que el hecho de que la CAF sea coorganizador del Leo es excelente. También agradecer a la OCDE, a CEPAL y a la Comisión Europea. No tenemos mucho tiempo, pero tenemos un panel muy interesante por las personas que tenemos acá. Tenemos a Mario Simoli de CEPAL conectado online. Y vamos a hablar básicamente de cuatro temas importantes para hacer una abreboca antes de la presentación del Leo. Queremos hablar un poco del proceso de recuperación en América Latina, ¿no? ¿Cómo está yendo el proceso de recuperación en América Latina? Queremos hablar un poco de la importancia de lo internacional y de lo multilateral en ayudar a América Latina a recuperarse. Y también queremos hablar un poco sobre qué es lo que podemos hacer específicamente desde las organizaciones internacionales para apoyar a América Latina en esta recuperación. Esos son los cuatro temas que tenemos para desarrollar en 35 minutos. Y le voy a pedir a Mario Simoli que empiece de una vez
Mario, abre tu micrófono y cuéntanos un poco en esta recuperación que tenemos que acometer en América Latina con todo lo que ya nos han mencionado del impacto de la pandemia, el impacto social y el impacto económico. ¿Cuál es el papel de lo multilateral acá? ¿Cómo crees tú que el papel de las instituciones multilaterales nos puede ayudar a la región a tener una recuperación más saludable, más vigorosa? Bueno, gracias Germán, un gusto estar con todos ustedes. Me disculpo por no poder estar presente, pero temas de contagios, de PCR, no me permitieron viajar, así que me disculpo y cariños a todos los presentes. Me gustaría saludar a Enrique Ojeda, de Casa de las Américas, y a Antón Leite García, el director de la ESID. Un gusto poderlos escuchar y considerar que la CEPAL, así como nuestros aliados en este proceso, son amigos fundamentales. El tema fundamental es, lo que primero hay que decir, que este Leo es, y lo muestra en esta situación, es una plataforma ideal para debatir las políticas y para debatir no solo lo que pasa en América Latina como un camino hacia la recuperación y qué políticas y qué instrumentos, sino también una plataforma fundamental para poder discutir con Europa. Y ese es el objetivo de este documento. ¿Y qué tiene de importante este documento y esta plataforma en este momento? Ya el Leo último lo dice claramente. La situación de recuperación lleva en sí variables estructurales que siguen dándonos semáforos rojos. El primer semáforo rojo es, miren, la informalidad sigue creciendo. La dificultad de generar trabajo en sectores de alta productividad sigue siendo un problema. El tema de los precios de la materia prima, por un lado, ayuda a vender más, a tener mayor recuperación en la balanza comercial, pero por otro lado, hace que la estructura productiva de América Latina se siga especializando y no diversificando sus trabajos y sus empleos. Y el tema de la inflación, que parece un tema que en ese documento ya lo habíamos anunciado en algún modo, y hoy más que coyuntural, parece ser un tema estructural, hace en el debate de la recuperación realmente un tema realmente muy, muy, muy importante. Y esta plataforma tiene que tomarlos todos. Es difícil hablar de la recuperación en América Latina si no tomamos en cuenta estas variables. ¿Y qué nos preocupa en esto? Que el modelo, lo que está en la variable atrás de este crecimiento, sigue reforzando condiciones estructurales regresivas en la pobreza, en el desempleo, en la informalidad y en la desigualdad. ¿Y qué se puede hacer? Discutirlo. Y aquí hay uno de los puntos clave del documento y creo que tenemos que seguir aprofundizándolo y seguramente va a ser un tema fundamental como la plataforma del Leo, es el tema del multilateralismo. Y la pregunta es la siguiente, y el debate que nos hacemos entre nosotros es el siguiente. ¿Se puede hablar de multilateralismo sin pensar que esta recuperación necesita repensar a los acuerdos comerciales? ¿En qué sentido? Hoy el comercio como está, que especializa América Latina donde está, siempre en recursos naturales o bajo salario, que no le permite desarrollar las otras industrias. O el tema, la dificultad de generar políticas fiscales y expansivas, dada la situación del financiamiento global al desarrollo que sigue siendo débil. Se hicieron algunos derechos especiales de giro, pero no basta y seguimos teniendo problemas de financiamiento y exogeneidad y posibilidad de tener políticas expansivas fuertes. Entonces, repensar a que tenemos que dialogar sin repensar que basta solo anunciar el multilateralismo, sin entender que tenemos que ver cómo la condición comercio, cómo la condición de transformación en el tema ambiental, cómo la recuperación necesaria sobre el empleo y cómo los temas de informalidad golpean la región, no ponerlo en un debate importante sería un error. Y no solo recuperando la Agenda 2030, porque ese es un más, eso es lo que tenemos que hacer, sino repensarlo. ¿Qué nos parece? Así como Europa y todos los demás países más avanzados están generando planes por cifras que en América Latina son impensables, dada la dificultad que nuestros bancos centrales tienen respecto a los bancos centrales que puede ser la Federal Reserve o el Banco Central Europeo. Dese en cuenta que partimos de una situación débil que se puede hacer todavía más débil en el futuro y mucho aumentando mucho las asimetrías si no se discute funciones y variables fundamentales. Decir que queremos ser multilaterales es muy lindo. Decir que todos lo somos, le ponemos el corazón. Pero ¿cómo repensamos a las variables claves para hacerlo es crucial? Y como bien lo dijo el director de la Agencia de Desarrollo de España, lo de los países de ingreso medio es un tema fundamental. Hoy pareciera, y nos damos cuenta, no solo los países de ingreso medio siguen estando en una trampa y repensar solo a nivel de ingreso sería un error. Por lo tanto, el Leo sigue siendo una plataforma
va a ser una plataforma importante, es una plataforma para debatir lo multilateral, pero tenemos que tomar, como digamos, la base, los temas fundamentales, no solo anunciar lo multilateral, decir en clave de aves. Y en eso cierro. Repensar cómo el comercio y garantizar más mercado, a la inversión, garantía de inversión, pero cómo genera mejores trabajos y mejores posicionamientos en el empleo, como es la inversión en Europa, en América Latina, y sigue siendo en casi todos los países de América Latina, una inversión de calidad. Repensar a cómo es la transición, porque uno puede decir la transición ambiental, bien lo dice el documento, bien lo dice el Nuevo León, pero una cosa es la transición ambiental con 35, 40 mil euros per cápita y otra cosa hacer la transición ambiental con 4, 5 mil euros per cápita. El modelo es completamente distinto cuando también consideramos la informalidad que llega a ser el 50 o 60% de los países. Por lo tanto, sigue siendo una plataforma, lo va a ser el año que viene. Los socios nuestros lo tenemos bien claro que tiene que ser una droga, pero nosotros tenemos que un poquito este debate entrar un poquito más profundo, no poner los eslogans de multilateralismo, pero ver en realidad cuáles son aquellas variables que tenemos que discutir para que las asimetrías globales no sigan aumentando y para que este no sea un problema del futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Una de las características del LEO, y por eso es una publicación muy especial, es que siempre nos muestra la coyuntura macroeconómica de América Latina y adicionalmente nos muestra los problemas estructurales de América Latina. Además, suele escoger un tema y girar en torno a ese tema. El tema de este año es un tema espectacular porque después de la pandemia todos estamos hablando del nuevo contrato social. Para ello, vamos a escuchar la presentación de Leo, pero yo quisiera aprovechar que tenemos acá a Federico Bonaglia, que es el director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE, y que desde el punto de vista del Centro de Desarrollo, puesto que esto es producido también en conjunto con el director de América Latina en la OCDE, quisiéramos preguntarte, Federico, en esa coyuntura y en esa parte estructural, ¿cuáles son las cosas que Leo nos está diciendo? Bueno, gracias, Germán. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar acá. Muchas gracias al director de Casa América. Muchas gracias, Antón, por tus palabras y a todos los amigos y las amigas. Empiezo para disculparme, porque después de mi intervención necesito irme al aeropuerto para tomar un avión. Es muy malo, pero estará acá Sebastián, que es el conocedor más especial de América Latina que tenemos. Mario lo ha dicho muy bien, este Leo se enfoque en un tema, el de la recuperación y del nuevo contrato social, para dos razones. De un lado, porque la crisis y la pandemia no muestran las brechas, las trampas, las dificultades estructurales de América Latina. Se profundizaron, se mostraron más. Pero al mismo tiempo, la recuperación desde la crisis de la pandemia es una oportunidad para invertir y resolver estas brechas y poner la base de, poner la base de un nuevo contrato social. Y cuando hablamos de un nuevo contrato social, creo que necesitamos ser muy claros. Un contrato social es un contrato en el cual el Estado pone alguna garantía, servicios, en el cual los ciudadanos hacen su parte. Y una parte muy importante de esto es pagar los impuestos y tener una reforma tributaria que nos permite de financiar servicios básicos para los ciudadanos. Cuando miramos al nivel de satisfacción en América Latina para servicios públicos, está bastante bajo. Está cayendo, y cuando miramos al nivel de recaudación en América Latina, está a un nivel que está más bajo del promedio de la OCDE. Estamos alrededor de 21-22%, en algunos países estamos más alrededor de 12%, el promedio de la OCDE son 33-34%. Esto no significa únicamente aumentar la imposición, significa también gastar mejor, y yo creo que acá la salida de la pandemia es una oportunidad para repensar también el gasto. En esto, todos nosotros, en el CAF, en la Unión Europea, en la OCDE, en CEPAL, pero también los amigos del BID, hicieron análisis que nos muestran que hay maneras de gastar mejor, de utilizar el gasto público para reducir la inegalidad, para promover la inclusión, y esto es para nosotros la base del contrato social. Claro, después, en el análisis del LEO, destacamos que esta
es una crisis increíble para América Latina, es la región que fue más afectada en el mundo para la pandemia y para la crisis. La caída del PIB, del PIB, del PIB es muy fuerte. Creo que vamos a recuperar los niveles pre-COVID, no antes del 2024. Y la pobreza aumentó de manera muy importante. La CEPAL, con su panorama económico y social de América Latina, lo mostró desafortunadamente muy bien. Ahora, para concluir, ¿qué proponemos de hacer? Primera cosa, repensar el contrato social. Prioridad número uno, recaudación y gasto. Esto es claro. Dos, garantizar una protección social universal. Una cosa muy positiva, pues que no hay únicamente bad news en la pandemia, fue que muchos países, muchos gobiernos de América Latina activaron programas de protección social muy eficaz. La prioridad es mantener, garantizar este programa más allá de que la pandemia. Necesitamos también trabajar más sobre el tema de financiación. Recaudación es un tema, deuda y mercados capitales es un otro tema sobre el cual, como lo decía Mario Simoli, necesitamos un contrato global, un marco global para manejar la deuda, especialmente en los países como los países del Caribe, que están expuestos a una doble vulnerabilidad climática y de deuda. Y al final, claramente, la agenda internacional, repensar las alianzas. En esto la Unión Europea es un pilar fundamental, para poner alianzas que no sean únicamente enfocadas en la ayuda al desarrollo, que es importante, pero en temas comerciales, en temas de justicia, en temas de integración regional. Esto es un mensaje, Sebastián va a presentarlo de manera mucho mejor, pero muchas gracias por la oportunidad y continuamos siguiendo y a la próxima vez para una otra presentación acá en Casa América. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico Bonaglia, director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE. Una de las cosas que Leo nos cuenta, y no les voy a, no, voy a, esto es como Netflix, yo hago un preview de lo que van a contarnos luego Sebastián y Adriana, pero hay un mensaje aquí que es importante y no es ninguna sorpresa para nosotros, porque todos los países del mundo tuvieron que atacar la pandemia de alguna forma, y la manera de atacar la pandemia fue a través de mayor gasto público para poder ayudar a las familias y a las empresas. Eso obviamente ocasionó un aumento en los déficits fiscales y un aumento de la deuda, con lo cual, enfrente de todos estos problemas tenemos una restricción fiscal importante, pero necesitamos gastar más. En ese contexto, el financiamiento, como comentaba Federico, es fundamental. Y los gobiernos de América Latina no tienen tanto acceso al financiamiento. Una de las fuentes más importantes es la fuente multilateral. Y tenemos la suerte de contar con nosotros con Jimena Durán, que es la representante de la CAF en Europa, y nos va a contar un poco cómo está la banca multilateral ayudando a los países, cómo los ayudó durante la pandemia y qué están mirando hacia adelante para poder apoyar esa recuperación en América Latina. A todos y todas. Encantada de estar aquí. Muchas gracias, Enrique, por hacernos sentir siempre en casa, que siempre que llegamos acá, esta es nuestra casa y realmente así nos sentimos. Pues como hemos venido hablando aquí, el COVID-19 vino y nos puso a prueba y nos sigue poniendo a prueba, ¿no? Y nos está obligando a pensar de manera conjunta en trabajar desde la ciencia, desde la política, desde la economía, de manera conjunta. Pero también es cierto, y es otra cosa que hemos venido hablando aquí, y es que el COVID lo único que vino fue a corroborar y a recrudecer unas circunstancias que ya existían en América Latina. Es decir, pues las debilidades estructurales estaban ahí y simplemente, digamos, la ilusión de crecimiento, disminución de pobreza, de crecimiento de las clases medias, fue una ilusión, y ahora nos vemos en la cruda realidad de que no hemos hecho, digamos, los cambios estructurales que tenemos que hacer, no hemos cambiado el modelo competitivo,
Necesitamos ser más productivos, necesitamos generar crecimiento más competitivo, más inclusivo, más sostenible, en una sociedad más integrada y con estructuras de gobierno mucho más organizadas. Claramente entonces decimos, y entonces pues por dónde arrancamos, ¿no? Pues porque el panorama está negro. sin embargo, yo creo que no todos son malas noticias. Desde CAF hemos pensado que hay dos grandes pilares en los que hay que trabajar en un principio y de manera transversal. Uno es en el tema del cambio climático y el otro es la digitalización. Afortunadamente, de esta pandemia no todos son malas noticias. Y lo digo, voy a arrancar por el tema de la digitalización, y es que esta pandemia nos obligó a hacer cambios estructurales en la vida de todos. Es decir, las empresas las obligó a digitalizarse, a los gobiernos les obligó a prestar ciertos servicios que nunca en la vida habían prestado de manera digital, a todos nos mandó a la casa a trabajar y empezó a incluir la parte digital en la vida de todos. Sin embargo, esa buena noticia también nos hizo darnos cuenta que existía una brecha gigante y que el reto ahora es no dejar a nadie atrás, ¿no? Entonces, claro, a todos, digamos, nos llena al mismo tiempo de felicidad y de tristeza pensar en las imágenes del niño subido en un árbol buscando señal para lograr coger señal y asistir a sus clases. Entonces, la transformación que vivió la educación, por ejemplo, es importantísima. Pero ahí también pudimos ver que el problema es de infraestructura, que necesitamos llegar a todas partes, que es de capacidades, ¿no? De desarrollar las competencias que se necesitan para que podamos vivir en un mundo digital, como decía al principio, sin dejar a nadie atrás, que podamos estar inmersos en la economía digital, y la economía digital habla desde el campo hasta las industrias, todo esto, y acompañado de GovTech. Es decir, que los ciudadanos debemos ver las acciones de los gobiernos de manera transparente y lograr recuperar la confianza que se ha perdido en las instituciones, ¿no? Entonces, cómo la parte digital atraviesa toda nuestra sociedad. Y por otro lado, entonces, está el cambio climático. Y yo creo que es difícil pensar en acción climática sin incluir América Latina y el Caribe. O sea, América Latina y el Caribe representan el 17% del territorio mundial, pero al mismo tiempo tienen el 50% de la biodiversidad. Entonces, ahí hay una responsabilidad por parte nuestra y una responsabilidad de mantener esos recursos y de cuidarlos, pero al mismo tiempo de empezar a realizar las transformaciones que necesitamos. Y eso no se hace de manera automática, no es, como tenemos los recursos naturales, entonces ya está el camino hecho. No, eso lo que implica es que tenemos que aprender desde cero a hacer las cosas bien. Eso va a implicar unos recursos muy importantes. Y por último, otra de las cosas que ya se mencionaba aquí, pero que también es muy importante para nosotros, es la conciencia de que esto no es la iniciativa de unos. No son los gobiernos, no son las multilaterales, somos todos, ¿no? Nos tenemos que unir las instituciones, las regiones, el sector público, el sector privado, y por eso me parece que es tan valioso este ejercicio del LEO, porque es un espacio para generar diálogo y más allá de diálogo para generar consensos. Y en la medida en que todos llegamos a consensos, logramos, yo creo que lo que queremos, y es que es increíble cómo cada persona que lee este informe
Dice, sí, ya sabemos para dónde ir, entonces ya tenemos más o menos diseñada la ruta, y eso es la última parte buena que yo creo que nos trajo la pandemia, y es que nos puso a todos a mirar hacia el mismo lado y ojalá a remar hacia el mismo sitio. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena Durán, representante de CAF en Europa. Mario Simoli comentaba en su intervención inicial que no es lo mismo hacer una transición energética cuando el ingreso per cápita del país son 30.000 euros, ¿no? Y adicionalmente tienes a la Comisión Europea detrás, ¿no?, ayudando con fondos, ¿no? El caso de América Latina, donde tenemos que hacer la transición energética, y Mario hablaba de niveles per cápita en algunos países de 4.000, 5.000 euros, es mucho más complicado. Y en esto yo creo que hay un sentimiento en que, yo creo que no solo América Latina, sino el mundo en desarrollo en general, se ha sentido un poco abandonado por la comunidad internacional. Y aprovechando que tenemos a Jorge de la Caballería, el jefe de la unidad de Dirección de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, nosotros queremos preguntarte, Jorge, ¿cómo ha sido el apoyo de la Comisión Europea, América Latina? ¿Qué han hecho para que no nos sintamos tan solos en medio de esta pandemia y en medio de esta crisis económica? ¿Y cómo ha sido el papel para movilizar recursos, para movilizar voluntades y para ayudarnos? Gracias, Germán. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a Casa América y a su director general, Enrique Ojeda, que está aquí con nosotros, el apoyo a este evento, porque no solo este evento, son muchos otros en los que hemos participado y esperemos que otros muchos en los cuales Casa América se asocia también con la Comisión Europea. Saludar también a los miembros del panel que están aquí, sin duda, Jimena, evidentemente a Federico, que no sé si está todavía con nosotros, a Mario, que está con nosotros en la distancia, ¿verdad?, virtualmente, es un socio también fundamental. Porque nosotros consideramos que todos ustedes son compañeros de viaje fundamentales, ¿no? Porque esto es, no sé, creo que Mario ha sido el que ha utilizado esa palabra, esto es una plataforma de trabajo. Hay informes, pero es una plataforma de trabajo. No es que hagamos un informe o que lo financiemos o que participemos con ideas, es que hay un trabajo entre informes fundamental, ¿no? Y eso es lo que la Comisión quiere promover. CAF, OCDE, CIPAL, y quería también subrayar España como Estado miembro, que tiene mucho que decir y que hace mucho apoyando todo esto, son para la Comisión aliados, pero aliados permanentes en lo que en el fondo es un diálogo interinstitucional en torno al Leo, en este caso, para promover esto que algunos han dado en llamar y que concebimos como un concepto, pues un poco de todos, de desarrollo en transición, que inspiran políticas. A eso es a lo que queríamos venir, ¿no? Porque toda esa reflexión tiene que plasmarse en algo que sea operacional. Para responder, Germán, a tu idea que voy a desarrollar un poco más tarde, primero las estrategias, luego las operaciones, ¿no? Y tanto es así que hemos creado, ligado a este concepto de desarrollo en transición, para aquellos que entre el público no lo sepan, un mecanismo, una facilidad de apoyo, entre las cuales también financiamos parcialmente. Es un concepto que se ha quedado plasmado en el reglamento que nos va a acompañar 7 años, el famoso Europa Global, que se llamaba NDICI impronunciable, y que es la base jurídica actualmente. Este concepto está ya en la base jurídica, aunque quizá no se ha expresado tan claramente refiriéndose a ese vocablo, pero es la base de por qué la Unión Europea trabaja en América Latina ahora de esta manera con todos estos países. Es una evolución de pensamiento, pero también legislativa. Pero ya hablando del Leo 2021, yo creo que todos lo han dicho antes que yo, ha adquirido una importancia notoria, creo que es obvio, para todos, porque corren tiempos muy difíciles, dificilísimos, yo diría, ¿no? Y el método europeo siempre ha consistido en analizar, pero analizar con ideas políticas, evidentemente, y con valores que tenemos de nuestros Estados miembros, basados en evidencias. En evidencias que tienen que guiar lo que todos decimos aquí, una recuperación más fuerte, de calidad, etcétera, etcétera. Pero primero y ante todo evidencias y análisis. Ese es, en el fondo, es el método de trabajo de la Comisión Europea de hace muchos años. Por eso estamos tan cómodos en este tipo de aventuras comunes, ¿no? Aventuras en el buen sentido de la palabra.
Y tanto es así que políticamente también damos un apoyo importante. Evidentemente había tres presidentes en la reunión del 2 de diciembre, si no recuerdo mal, estaba Duque, estaba Lasso y estaba Alvarado. Pero es que también estaba Urpilainen, la hemos detraído de África, por lo menos para el evento, ¿no? Y de otras prioridades geográficas, ¿no? Ahí también participó, es un elemento fundamental. Pero ya, Germán, para decir un poco más en detalle, responder a tu pregunta, en el fondo, desde la Comisión, desde la Unión Europea, ¿qué defendemos en cuanto a la idea que hay detrás? Está clara, ¿y cómo lo operacionalizamos? Ya algunas pinceladas. Yo hablaría primero de alianzas globales. Se habla aquí de multilateralismo. Bueno, a nosotros, como es un tema, yo diría, casi de genética institucional, tampoco nos es muy complicado entenderlo, sostenibilidad, resiliencia, pero yo creo que también, y Mario lo ha muchísimas veces nos lo ha dicho en Bruselas cuando nos hace el honor de su visita y ha hecho algunas intervenciones al propio funcionariado allí, habla de contrato social, de bienestar humano. En el fondo también otro concepto que von der Leyen ha puesto sobre la mesa para hablar de nosotros mismos, ¿no? Recuperación económica basada en la persona. Y por eso, y por ese análisis que, resumiendo en palabras simples, consiste en decir que todas las fragilidades anteriores se han visto exacerbadas por el impacto del COVID, y al que era más débil, pues evidentemente más debilitado y más le va a costar, va a estar, y más le va a costar salir del problema, pues hay que tratar de salir del problema con un nuevo contrato social. Es decir, está claro que, y retomo una frase que también Mario nos puso un día sobre la mesa cuando dijo, estamos en la CEPAL mucho tiempo, o estuvimos mucho tiempo analizando la curva del crecimiento, pero se nos olvidó girar la cabeza y mirar el latino barómetro. Porque la percepción en América Latina, y por cierto en Europa, si miran el eurobarómetro, es que las instituciones democráticas, las instituciones que son las nuestras, también han sido erosionadas por la dificultad de dar una respuesta. Algo que a través del COVID pues se ha puesto aún más evidente. O sea que a todos nos interesa, por valores y también por salir de otra manera, trabajar en ello. Y esos valores, ya lo han dicho todos, no lo voy a repetir, comunes con América Latina, que explican el trabajo que hacemos, aparte del multilateralismo, la paz, los derechos humanos, la participación ciudadana y esas transiciones, nosotros siempre decimos justas, pero justa para lo verde, que yo creo que ya es, si me permite la expresión coloquial, el mantra europeo de nuestro pacto verde que hemos aplicado a nosotros mismos, pero también en lo digital, y tú lo has dicho muy bien, porque en lo digital también se pueden crear brechas, ¿no? Es un instrumento muy bueno, pero también puede generar, si no se hace una digitalización justa, ¿no? Y eso de la transición es muy importante en cómo vamos a aplicarnos. Y no olvidemos el género, que es una cuestión transversal importante, ¿no? Entonces, el segundo punto que diría, ya terminando, de cómo operacionalizamos eso, por eso hablamos nosotros un vocabulario que de verdad que refleja una manera de trabajar y que está también en nuestras bases de la cooperación. Hablamos de twin transitions, que son estas de las que hablo, verde y digital, como decías, claramente, que plasman también otra expresión que verán cada vez más en las intervenciones de la Comisión Europea, que es las de la Global Gateway, ¿no? Que no es, bueno, por decirlo de alguna manera, no es más que ese puente que la Unión Europea quiere tender, y no solo hablo de infraestructuras, obviamente, en cuanto a una reconstrucción con valores, valores compartidos con América Latina. Y esos valores, pues además es que cuando se mira la relación por tratados, por acuerdos de asociación comercial, hay toda una panoplia enorme de relaciones que hemos tejido con América Latina, que luego en otros continentes que están quizá menos priorizados por la cooperación europea, que están más, perdón, al revés, priorizados, pues a lo mejor no están tan claros. Y en cambio aquí los tenemos muy claros, esos valores, y además tenemos una relación económica ya actualmente muy fuerte. Ya no hablemos si un día el acuerdo de Mercosur se ratifica, no voy a abundar en ello, sería un impacto brutal y sería también un aviso a navegantes muy importante cuando vemos, y lo decía hace poco Javier Niño en una discusión que hemos tenido hace un par de horas, aquí también en Madrid, pues sería ofrecerle a otros actores que no tienen los mismos valores también un espacio que inmediatamente van a ocupar, ya lo están haciendo de hecho. Y concluiría también diciendo algo que
También viene la nueva reglamentación, pero no me hartaré de repetirlo, siempre que puedo lo coloco, si me permiten decirlo así, es que este reglamento Europa Global también busca una asociación profunda con los Estados miembros. Yo ya llevo unos años en esto de la cooperación europea y no hemos sido tan eficaces como teníamos que haber sido. Digo instituciones europeas y Estados miembros. Tenemos aquí a la ECID, tenemos aquí también a la FIAP. Es obvio que hasta ahora no habíamos hecho los deberes los europeos para tener el impacto con el dinero del contribuyente europeo, venga de donde venga, de los 27 o de uno tan importante como es España, y tenemos que trabajar juntos muchísimo más a través de lo que llamamos iniciativas Equipo Europa. Lo hacemos también con franceses, alemanes en América Latina, Italia, por citar los más presentes, pero evidentemente siempre la presencia de nuestros compatriotas aquí presentes hoy es un poquito el motor muchas veces de la acción. Y en eso, desde Bruselas, yo creo que conviene reconocerlo, somos muy sensibles. Y dos últimas pinceladas que tampoco se deberían quedar en el tintero, y eso tú también lo sabes, y es fundamentalmente tu intervención, somos cada vez más conscientes de que el dinero público, por definición, está limitado. Nosotros trabajamos desde la historia, el principio de la historia de la cooperación europea con subvenciones a fondo perdido, pero hemos ido desarrollando también el mixing, el blending con instituciones financieras. Lo que nos faltaba era hacer estrategia con vosotros, hacer cooperación con vosotros. Que os impregnáramos también, algunos bancos tienen un corazón más desarrollista, aunque es un término feo que ya no utilizamos, pero digamos que eso también en los últimos años se ha desarrollado y es parte también de los instrumentos para ejecutar la cooperación en el futuro. Y además sois el puente instrumental que hemos dado en llamar EFSD, otra palabreja de Bruselas, fundamental, que es toda la mecánica de trabajo con las instituciones financieras para acercarse al sector privado, todo el sistema de garantías, en fin. Todo eso también es una novedad que no existía y no se desarrollaba, a la que se le afectan nuevos dineros públicos, porque sabemos que al final el sector privado y el dinero privado es fundamental para, digamos, desarrollar eso. Y la última de las últimas pinceladas, y creo que hay alguien de Oxfam aquí, porque también participa en el panel, la Unión Europea no se mueve sin la sociedad civil, en eso somos muy previsibles y muy pesados, también en el buen sentido de la palabra. Y, de hecho, desde la génesis del concepto de desarrollo en transición, los que han estado ahí implicados desde el principio lo saben, nosotros hemos trabajado muy cerca también con la sociedad civil para que no fuera una cuestión puramente de unos burócratas oscuros escondidos en unos despachos, sino un concepto que corresponde a toda una corriente de pensamiento que está, pues, en el fondo, de muchas maneras, expresa a través de muchos sectores de la sociedad. Así que, bueno, simplemente terminar agradeciendo otra vez a todos aquí esta participación, desde muy lejos y desde más cerca, y señalar que este es un Leo, el del 21, pero que, como se suele decir, continuará y estaremos, por supuesto, a través de apoyo y este debate entre Leos y durante los Leos. Bueno, este panel ha sido bastante... ha manejado muy bien el tiempo, ya no tenemos más tiempo, pero quería simplemente decirles, este es el abreboca a la presentación de Leo que vamos a escuchar a continuación, pero rescato cuatro ideas importantes que han salido de esta discusión. La idea de Mario de la importancia de las reformas estructurales, no depender de las materias primas de manera excesiva, aunque venga un boom de commodities y esa transformación productiva que es tan importante. La idea del nuevo contrato social, donde está lo fiscal muy adentro, que nos comentó Federico y nos va a comentar Sebastián en la presentación. La idea de Jimena de cómo ayudar al continente a través de los temas digitales puede ser un atajo en algunos casos para poder formar a toda esa mano de obra desempleada e informal. Eso podría ser una idea muy buena de trabajar. Y adicionalmente aprovechar la gran ventaja que tiene América Latina en recursos naturales para explotar todo lo que tenemos que ofrecer al mundo, además, no solo a la región, en términos de cambio climático. Y finalmente, ir juntos. Me queda muy claro que las instituciones tenemos que trabajar juntos para poder aunar esfuerzos y ser mucho más eficientes y tener mucho mayor impacto en las cosas que hacemos. Les pido por favor un aplauso a este excelente panel. Y muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ríos, y a todos los ponentes por tan interesante panel. Acto seguido, damos paso a la presentación del informe que estará a cargo del señor Sebastián Nieto Parra, que ya se encuentra aquí en el escenario, jefe de América Latina y del Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, Adriana Arreaza, directora de Estudios Macroeconómicos de CAF, y Nuncia Saporito, economista asociada de la CEPAL, que nos acompañará virtualmente. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Es nuevamente un placer estar en Casa de América presentando nuestra edición del LEO. Esta es ya la 14ª edición del Latin American Economic Outlook, conocido como el LEO por sus siglas en inglés, y nuevamente pues en Casa de América de forma presencial, algo que ya lo esperábamos ansiosamente. El año pasado efectivamente lo tuvimos de forma virtual, y pues para nosotros tener esta presentación en España es fundamental. Antes de entrar en el informe como tal del LEO 2021, quisiera señalar dos cosas. Primero, que este es un informe que empezó gracias a España, gracias a un apoyo del gobierno español hace 14 años y que se ha mantenido en el tiempo. En particular ahora AECID es un gran socio del LEO, pero ya también se ha ido expandiendo al sector privado, en particular al sector privado español, gracias a Telefónica, que se ha sumado también como socio de este informe. Y es una plataforma de diálogo, ya lo mencionaba Jorge La Caballería, donde intentamos no solamente que termine en la biblioteca de los lectores del informe, pero también que sirva de diálogo entre los hacedores de política pública, entre los actores privados, entre la sociedad civil y entre otros organismos internacionales. Y es por eso que vemos fundamental esta coautoría de cuatro instituciones: el Centro de Desarrollo de la OCDE, la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, la CEPAL y la Comisión Europea. Entonces, en esta presentación de hoy la haremos junto con Adriana Arreaza, directora de Estudios Macroeconómicos de la CAF, y con Nuncia, economista asociada de la CEPAL. Para entrar en el detalle de este informe, y si podemos pasar a la siguiente diapositiva, lo que vemos es precisamente tres bloques que intentamos responder con este informe. Primero, ¿cuáles son los impactos socioeconómicos de la crisis del COVID-19 en América Latina? Un segundo bloque donde insistimos en qué tipo de políticas se necesitan para una recuperación sostenible e inclusiva. Y ahí pues insistimos en el área de política fiscal, sistemas de protección social más inclusivos y una mayor integración regional. Y por último, en el informe no nos quedamos en estos elementos, pero también insistimos en el cómo llevar a cabo las reformas que son necesarias en América Latina y en particular a nivel doméstico, con el construyendo un contrato social que necesitamos para la región, y segundo, pues teniendo en cuenta que el papel de la cooperación internacional es fundamental. Entonces, en el cómo tenemos la interacción entre diferentes agentes a nivel doméstico, por supuesto, cuando hablamos del contrato social, pero no hay que olvidar que cada vez más tenemos que hablarlo desde un forma internacional, la recuperación y el choque que hemos tenido de la crisis COVID, y por eso el papel de la cooperación internacional. Sobre el impacto socioeconómico de la crisis del COVID-19 en América Latina, primero, recordar, creo que es fundamental el punto de partida. Estamos hablando de más de 30% de muertes debidas al COVID en el mundo que vienen de América Latina, sabiendo que América Latina representa el 8% de la población. Es una región en la cual la caída que hemos tenido del crecimiento económico no la ha tenido ninguna otra región en el mundo, y tampoco, si tomamos series históricas, lo que tuvimos en 2020 no lo hemos visto nunca en América Latina. Entonces, frente a este choque, lo que vemos es que la recuperación, si bien ya la empezamos a ver en 2021, es lenta con respecto a la brecha que tenemos con respecto a las economías avanzadas,
Y lo que vemos es que hasta 2023-2024 tendríamos que esperar para llegar a los niveles de PIB per cápita que teníamos antes de la pandemia, es decir, en 2019. Frente a este escenario de una fuerte caída de los ingresos, ante todo también fue un choque asimétrico. Afectó a las poblaciones más vulnerables, donde vemos en particular que en 2020 hubo una caída importante de la clase media, una clase media vulnerable, que siempre lo repetíamos en los leos anteriores, y que nos llevó a un aumento de la pobreza total y sobre todo de la pobreza extrema, como lo vemos también en 2021, donde todavía vemos aumentos de la pobreza extrema. Estamos hablando de cerca de más de 15 millones que han caído en la pobreza extrema en América Latina debido a la crisis del COVID-19. Y sobre todo, también lo que estamos viendo es que las brechas están aumentando. Aumentó tanto las clases altas como la pobreza extrema. Entonces, esto nos lleva también a mayores desigualdades, un gran flagelo que tenemos en América Latina. Si vemos el comportamiento de la pobreza extrema y la pobreza total en América Latina, ya antes de la pandemia veíamos que había un aumento en varios países de la región, es decir, todos los avances que habíamos visto al inicio del siglo XXI pues habían venido retrocediendo desde 2014 y con la pandemia, ya lo decía, pues ha aumentado. Estamos hablando de cerca de un tercio de la población que es pobre en América Latina y cuando hablamos únicamente de pobreza extrema, estamos hablando de cerca de 15% de pobres en la región. Una buena noticia que tuvimos con la pandemia fue la gran respuesta rápida, efectiva, con una muy buena cooperación con el sector privado, con la implementación de programas de asistencia social bien focalizados a la población más vulnerable. Sin esto, los efectos que decía anteriormente serían peores. La pobreza aumentó en cerca del 3%, perdón, la desigualdad aumentó en cerca del 3% y sin estos programas de asistencia social la desigualdad hubiera aumentado en cerca del 5.6%. Entonces, una buena noticia para América Latina en la cual tenemos que repensar todos estos programas de asistencia social ya en la fase de recuperación donde toca crear también los incentivos a la formalización, ya no es solamente la ayuda de dinero, pero también el acompañamiento con políticas activas en el mercado laboral que permitan, sin duda alguna, mejores competencias y también un mejor nivel de educación para el futuro del trabajo, que como se mencionaba anteriormente en el panel que tuvimos antes, la transformación digital y el cambio climático nos llevan también a la necesidad de mejores competencias. Quisiera terminar aquí, le doy la palabra a Adriana Reaza, simplemente señalando en qué estado estábamos en América Latina cuando llegamos a la pandemia. Estamos hablando que cerca de un 40% de la población no estaba cubierta por ningún régimen de protección social, lo cual sin duda alguna afectó precisamente ese aumento de la pobreza, tema totalmente vinculado con la alta informalidad, más de cerca de 50% de informalidad que tenemos en la región. Entonces, este es el panorama del impacto de la crisis del COVID-19. Ahora dejo a Adriana seguir con los elementos de política pública, en particular por el lado fiscal. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a Casa de las Américas. Un placer estar acá con los colegas de CEPAL, de la OECD y de la Unión Europea con quienes elaboramos este trabajo. Acá un punto importante que mencionó Sebastián, una buena noticia sin duda el año pasado y el año antepasado fue que los gobiernos reaccionaron de una manera veloz y contundente a pesar de tener poco espacio fiscal en cuanto a la implementación de transferencias para apoyar el ingreso de los hogares y a las empresas. Sin embargo, uno de los problemas en América Latina para hacer llegar esas transferencias a, digamos, la población más vulnerable es precisamente la precariedad de nuestros sistemas de protección social, que como mencionó Sebastián, tiene que ver mucho con la informalidad. La informalidad no es a veces una situación permanente a lo largo de las trayectorias laborales de las personas. Las personas entran y salen de la informalidad, pero eso les impide cotizar. Eso afecta la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección
protección social y eso limita, por supuesto, el acceso a este tipo de programas. Por ejemplo, muy pocos países en América Latina pudieron dar asistencia a través de seguros de desempleo. Creo que una de las excepciones fue Uruguay, pero incluso buena parte de los países, los mecanismos que utilizaron para hacer llegar estas transferencias fue a través incluso de los programas de transferencias condicionadas, como se hizo en el caso de Brasil, por ejemplo, y en el caso de Colombia también. Pero sin duda esto es un problema en la región, y esta precariedad de nuestros sistemas de protección social es una de las deudas que tenemos con nuestras sociedades y que a futuro hay que recomponer a través de un nuevo pacto social que implique también reformas tributarias importantes. Como se mencionó anteriormente, América Latina llegó a esta crisis con menos espacio fiscal, y esto es algo que ha sido característico de las crisis más recientes en América Latina. Cuando la crisis financiera, los países de la región implementaron políticas contracíclicas de manera importante, pero parte de esos programas no se revirtieron y el endeudamiento creció. Cuando el fin del boom de las commodities, que algunos países vieron caer sus ingresos, eso también se tradujo en aumentos de la deuda, y por supuesto este aumento extraordinario de los niveles de endeudamiento también lo tuvimos con la crisis del COVID. De manera, por supuesto, hay una situación muy desigual en los países, pero la capacidad de los países de a través de sus sistemas tributarios, que es lo que vemos acá, porque estamos viendo la deuda en términos de los ingresos tributarios de los países, es limitada. A pesar de eso, afortunadamente también, esto fue una buena noticia, desde 2020 la importante liquidez que había en los mercados permitió que los países de América Latina se financiaran en los mercados internacionales, en los mercados domésticos de deuda, en moneda nacional y en moneda extranjera. Y eso también se repitió a lo largo del año 2021, y pensamos que este año es algo que va a continuar. Sin embargo, todos sabemos que financiar gasto social a partir de endeudamiento es algo que no es sostenible, y en ese sentido, pues de allí viene la importancia de pensar en reformas tributarias si queremos fortalecer nuestros sistemas de protección social y si queremos apoyar una transformación productiva a través de la inversión en infraestructura en nuestros países. Y lo que vemos en el caso de América Latina es que en la mayoría de los países los ingresos tributarios son más bajos que en los países desarrollados, salvo algunas excepciones como en el cono sur, Uruguay, Argentina, Brasil y algunas islas del Caribe, como el caso de Barbados y Belice, tienen sistemas tributarios, digamos, de alguna manera más pesados, tienen una mayor presión tributaria, pero economías como México y las economías andinas tienen una presión tributaria baja, incluso menor a la que sería consistente con los niveles de desarrollo de esos países. Entonces, allí hay un espacio para incrementar esa presión tributaria para financiar el fortalecimiento de los sistemas de protección social y de la infraestructura de manera más sostenible. Pero más allá, digamos, del monto total que en el que tenemos que pensar para mejorar nuestros sistemas de protección social, también la estructura impositiva importa. En América Latina, desde la década de los 90, se ha hecho un esfuerzo importante en mejorar las bases tributarias, pero se ha hecho a través de impuestos indirectos mayormente, a través de el IVA, y no tanto a través del impuesto sobre la renta de las personas, que es el mecanismo por excelencia, los impuestos progresivos para redistribuir en los países desarrollados. Entonces, esto es algo que también tenemos que pensar en América Latina, y no solamente desde el punto de vista del tamaño de la recaudación que necesitamos, sino de la progresividad de esa recaudación y también del contrato social que eso implica, en la medida en que los ciudadanos pagan impuestos y le van a exigir más al Estado. Entonces, en ese sentido,
es lo que va a requerir, de ahí se habla de este nuevo contrato social que pasa, por supuesto, por este tipo de reformas tributarias. La economía política de esto, por supuesto, es compleja. Lo hemos visto en el caso de algunos países que han tenido dificultades y en ese sentido, pues también la experiencia a través de la cooperación internacional va a ser importante quizás para que se siga avanzando en términos de estas reformas. De modo que si queremos que la política fiscal siga estando en el centro de esta recuperación, que se evite un retiro abrupto y temprano de los estímulos que pueda descarrilar la recuperación y que logremos a mediano plazo consolidar sistemas de protección social más robustos y permitir que los estados sigan financiando inversión pública para facilitar la transformación productiva, tenemos que lograr este pacto fiscal y este cambio en las políticas fiscales requiere de una secuencia adecuada en el retiro de los estímulos, en la transformación de algunos de esos estímulos por gastos más permanentes para la protección social, pero también para la infraestructura. Por supuesto, requiere de una comunicación efectiva para generar el amplio consenso que se necesita en los países para que estas reformas avancen y allí nuevamente la cooperación y la coordinación internacional puede jugar un rol importante. Y yo me voy a tener acá para que Nuncia continúe con los aspectos sociales. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Sebastián. No sé si me escuchan. Me dan un OK, un thumb up. OK, perfecto. Muchísimas gracias. Un placer estar, aunque digitalmente, en la presentación de Casa de América. Como decía Sebastián, para nosotros, los integrantes del equipo Leo, la presentación en Casa de América es fundamental, ¿no? Estamos casi después del lanzamiento del Leo, porque la cooperación con España, con la ECID, también en el posicionamiento de la narrativa de desarrollo en transición ha sido fundamental y seguirá siendo fundamental. Así que retomo un poco sobre la parte del informe que intenta abordar cuáles serán los desafíos de la política pública en tema social y productivo, y empezamos por una lámina que nos parece fundamental, que es la del gap en las desigualdades en aprendimiento y en generación de capacidades. En la CEPAL y en el Leo hemos estimado que el COVID, además de los costos en el PIB y de los costos en la recuperación fiscal, podría costar a América Latina una generación en términos de habilidades. Solo durante la pandemia, América Latina ha cerrado en promedio la escuela 56 semanas, con un año escolar que cuenta con 40 semanas. La medida de cierre ha sido necesaria porque la prioridad era obviamente detener la circulación del virus, pero hoy enfrentamos una región que tiene el cierre de la escuela 70% más largo del promedio de la OECD, y eso en términos de habilidades podría costar un aumento del 20% de retraso en habilidad cognitiva, o sea, 20% más de jóvenes, niños y niñas que tendrían, no alcanzarían el mínimo de habilidad cognitiva para operar en un mercado laboral funcional. Eso serían casi 9 millones de jóvenes. Y además tenemos un riesgo de un aumento del abandono escolar de casi 3.1 millones de jóvenes, niños y niñas, con obviamente un impacto mucho más grande en los hogares más pobres. Impacto en los hogares más pobres que ha sido dado, como ya hemos analizado a principio del informe, en la mayoría por la desigualdad de acceso a la tecnología digital. De los 53 millones de hogares que estimamos que no están conectados a tecnología digital de banda ancha, casi el 50% en los primeros dos quintiles de los ingresos. Entonces, esos niños, niñas, jóvenes y adolescentes se han visto afectados mayormente por el cierre de las escuelas. Entonces, en el Leo, la prioridad es intentar cerrar esa brecha de generación de capacidad de niños y niñas para asegurarnos que esa generación acceda a los mercados laborales con las habilidades cognitivas necesarias para enfrentar los cambios que el mundo está atravesando. En la próxima lámina,
una de las prioridades que también nos parecen urgentes es la de mantener los esfuerzos en las políticas sociales de transferencia. Como Sebastián le contaba, entre 2020 y 2021 la transferencia han logrado que la pobreza se mantendría casi 2 puntos porcentuales más baja de lo que hubiera sido sin esa transferencia. Y para 2021 es casi 1 punto porcentual. Ahora el riesgo es que los gobierno, como nos contaba Adriana, no tengan el espacio fiscal para mantener esa transferencia. De hecho, ya en 2021 tenemos anunciadas medidas de casi 45 mil millones de dólares, que son la mitad de lo que se había anunciado en 2020. Lo que hace sí que ahora el desafío, ¿no?, un poco de mantener y repensar esas medidas es cada día más urgente. En el Leo intentamos analizar cómo se podrían repensar esas medidas. Por un lado, horizontalmente, o sea, creando nuevos programas que beneficien, digamos, los ciudadanos que hoy no están cubiertos, la mayoría de los cuales, como analizaba Sebastián, se encuentran en situaciones de informalidad, entonces son más difícil de lograr integrar a los sistemas de protección social. Por el otro lado, aumentando la cobertura de los programas existentes, que es lo que están haciendo algunos de los países, intentando universalizar horizontalmente la medida de protección social. Y la otra manera de repensar esos programas sería verticalmente, o sea, aumentando los beneficios proporcionalmente a lo que ya están cubiertos en número de monto y de pagos. Hay muchísimas iniciativas en la región en esa materia, en casi todos los países, que están apuntando a la universalización de esas medidas de protección social. Sin embargo, en el Leo intentamos analizar cómo estas urgencias del corto plazo deben sí o sí ser vinculada a programas por el largo plazo que pasan por la no solo formalización del empleo, sino que creación del empleo e integración de mercado de esos trabajadores que hoy viven en situación de informalidad. En la próxima lámina se puede ver cómo los mercados de América Latina excluyen formalmente, no solo de la actividad económica, sino que también de la posibilidad de acceso a la protección y a la cobertura de la política. En 2020, 45% de la población de América Latina en promedio vivía en hogares donde los dos ingresos eran por el mercado informal, y casi el 22% en hogares mixtos, que son esos hogares donde un miembro del hogar recibe, por lo menos un miembro, un ingreso del mercado informal. Solo el 33% viven en hogares completamente formales, y como pueden ver del gráfico, esos 33% del promedio en realidad esconde la heterogeneidad típica de los países de América Latina y se concentran en algunos países del Cono Sur, mientras que Centroamérica y el Caribe son los países más afectados por la informalidad. ¿Qué tiene que ver la informalidad con las políticas de protección social y con las políticas productivas que se deben repensar? Un estudio de 2022 encuentra que los impactos más graves de la pandemia se dieron en esos países con niveles de informalidad más grandes. En 2020, la informalidad logró el 53% de los trabajadores, lo que lo excluye ya automáticamente de cualquier tipo de protección social, de protección de ingresos formales. Entonces, en el Leo lo que analizamos es cómo la formalización del hogar y la formalización de los trabajos tiene que ser la prioridad, y cómo también un poco vincular las políticas de protección social a esa estructura de los hogares latinoamericanos. Hemos encontrado que los hogares deberían ser el locus de las políticas de protección social, por lo menos para intentar de esos hogares mixtos reconducirlos a la formalidad. Una de, la, de las caras de la informalidad, en la CEPAL nos gusta decir que la informalidad tiene cara de mujer. En la próxima lámina podemos ver que ya antes de la pandemia el 50% de las mujeres, o sea, una cada dos mujeres, no participaba en el mercado laboral formal, quedaban afuera. Eso porque son más expuestas a los mercados informales y sobre todo por el trabajo de cuidado, que la dos tercios de los tiempos las mujeres se dedica a trabajos de cuidado. Durante la pandemia, esa estructura, entonces mujeres más informales y que dedican más tiempo a trabajo de cuidado, resulta en mayores tasas de desempleo por las mujeres, que además están empleadas en los sectores formales que han sido los más afectados, y sobre todo un menor retorno de las mujeres al mercado formal. De total de los empleos perdidos durante la pandemia, el 38% de los trabajos formales de las mujeres no se recuperan
recupera al día de hoy, a pesar del crecimiento del PIB que hemos tenido en 2021. Y la preocupación es que esa tendencia pueda seguir más allá de la pandemia. De hecho, las estimaciones para 2022 confirman que la participación al mercado formal de las mujeres todavía no alcanzaría ni los niveles de la crisis de 2008. Entonces, nuevamente, políticas que tengan un enfoque específico para la mujer, la formalización de las mujeres, el reconocimiento del trabajo doméstico. En la próxima lámina podemos ver un poco cuál es la propuesta que se hace en el LEO para facilitar el dinamismo en los mercados latinoamericanos y de los sectores productivos. Como ustedes saben, los sectores informales son menos productivos de los sectores formales, y en una economía como la latinoamericana, donde la productividad ya es muy baja, el hecho que casi el 60% de la fuerza laboral se encuentre en un sector que genera solo el 6% de la productividad del sector formal, hace sí que la reforma productiva sí o sí va de mano con las políticas sociales. No habrá una integración social si no se repensan los modelos productivos, los sectores y la América Latina. La integración ha sido siempre la agenda de América Latina, y digamos que el actual modelo de integración regional ha logrado solo el 6% de integración internacional de los mercados latinoamericanos. En el LEO lo que proponemos es un enfoque sectorial, o sea, hemos analizado las matrices de insumo producto de los países latinoamericanos y hemos visto que los esquemas de integración regional que ya existen son lo más intensivo en tecnología, en innovación y no solo, también en general de trabajo femenino, que como hemos visto es una de las variables fundamentales, y en formalización del empleo. Hemos identificado 5 sectores, que son el sector farmacéutico, el automotriz, la economía circular, la economía sostenible y la energía renovable, para mostrar que a través de la integración regional sí se puede avanzar hacia un modelo de desarrollo regional más sostenible, que integre formalmente mujeres y trabajadores informales en el mercado formal, y que también un poco ayude a la región a entrar en una senda de desarrollo sostenible a través de la creación, el fortalecimiento de capacidades regionales, que es el gran desafío, digamos, de la transición sostenible desde el lado de América Latina al Caribe. Le paso la palabra nuevamente a Sebastián, que les contará cómo vincular ese pacto productivo al pacto social y fiscal que hemos analizado. Muchísimas gracias. Gracias, Nuncia. Efectivamente, para concluir esta presentación, quisiéramos insistir en el cómo. Digamos que ya en la presentación que hizo Adriana, tanto como Nuncia, se hablaron de qué elementos son necesarios para la recuperación por el lado fiscal, por el lado de protección social y también por el lado de la integración regional. Ahora, algo fundamental entonces es cómo llevar a cabo este proceso, y lo que vemos es que es fundamental a nivel doméstico repensar el contrato social, un contrato social en el cual tengamos en cuenta los ciudadanos y por qué los tenemos que tener en cuenta los ciudadanos. Como vemos en esta gráfica, lo que hemos visto con la pandemia es que se ha ido agudizando el gran reto de mejor satisfacción por los servicios públicos por parte de los ciudadanos. Tanto en educación como en salud lo vemos en este gráfico, pero también lo hemos visto en cuanto a índices de percepción de corrupción en América Latina. Entonces, el contrato social lo vemos como un mecanismo también en el cual se pueden generar los consensos, se puede acercar mejor al ciudadano en cuanto a las decisiones de política pública, y ahí es donde vemos fundamental entonces diferentes pactos. Pactos en los cuales hay que tener en cuenta los elementos tratados anteriormente a nivel fiscal, a nivel productivo, pero también a nivel de protección social, y entre diferentes grupos, entre grupos socioeconómicos, entre territorios y entre generaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de un pacto hacia una nueva estrategia productiva y contamos con una alta disparidad en cuanto a oportunidades a nivel subnacional, pues sin duda alguna necesitamos un pacto que nos genere unos clústeres productivos a nivel subnacional que generen el empleo formal de América Latina. Cuando hablamos de un pacto social y lo juntamos con los sistemas de protección social, estamos hablando de qué forma mejoramos la expansión de esos sistemas de protección social y creamos mecanismos que incentiven a la formalización. Y finalmente, como ejemplo también, cuando hablamos de pactos fiscales y tenemos en cuenta
las diferencias entre las generaciones, sin duda alguna tiene que ser un pacto fiscal sostenible en el tiempo, es decir, que tengamos en cuenta la sostenibilidad de la deuda, pero también una mejor progresividad de los sistemas impositivos en América Latina. Entonces, estos son algunos de los elementos que vemos fundamentales en los pactos que llevan un nuevo contrato social en América Latina o la necesidad de construir un pacto o un contrato social en la región. Sin duda alguna, hay diferentes elementos a tener en cuenta en el proceso de llevar a cabo este contrato social en América Latina. Primero, insistimos en las cuatro C's. Primero, en cuanto a estas cuatro C's, es cómo conciliar, es decir, generar los consensos necesarios entre los diferentes actores, cómo tener en cuenta el contexto, es decir, la secuencia de políticas públicas, y ya Adriana lo mencionaba por el lado fiscal, pero también lo tenemos que tener en cuenta por el lado social, donde sin duda alguna hay medidas que no se pueden tomar inmediatamente, pero sí en el transcurso del tiempo saber cuáles son las que podemos hacer ahora y las que podemos hacer más tarde. Hay acciones que podemos tomar en cuenta desde ya, por ejemplo, en el lado fiscal, mejor progresividad de los impuestos, también políticas anti-evasión, redefinir algunos gastos tributarios que no generan valor agregado y tampoco generan el empleo necesario en América Latina y también, por supuesto, tener una agenda digital por el lado de los impuestos. Compensar a los más vulnerables, nuevamente tomando en cuenta el pacto fiscal, de qué forma algunos impuestos necesitan sistemas de compensación cuando son regresivos, como puede ser el caso del IVA, o los impuestos del futuro, los impuestos relacionados con el medio ambiente, de qué forma generamos compensación a las poblaciones más vulnerables, que sin duda alguna pues hace parte del descontento social cuando hablamos de toda esta transición verde. Y por último, cómo comunicar. Comunicar de forma efectiva, basado en evidencia, que permita un diálogo totalmente transparente y objetivo de las políticas que se necesitan bajo este contrato social. Hay barreras importantes que mencionamos en el informe, la alta polarización que encontramos hoy en día en América Latina, la captura del Estado, que va más allá de la corrupción, donde sin duda alguna afecta la implementación, la ejecución de políticas y por último, pues las escasas capacidades institucionales, en particular a nivel subnacional, que impiden la implementación cuando hablamos de políticas, por ejemplo, territoriales. Una buena noticia para terminar sobre cómo se puede implementar este contrato es que en América Latina tenemos un sinnúmero de estrategias de desarrollo, un sinnúmero de planes nacionales de desarrollo. Ahora es cómo aprovechamos esos planes nacionales de desarrollo para incorporar ese instrumento que es fundamental como es el contrato social para América Latina. Quisiéramos terminar esta presentación anotando el carácter internacional de la crisis y también cómo necesitamos ir reforzando la cooperación internacional. Este es un trabajo en el cual pues vemos que no es solamente entre nosotros que lo vemos fundamental, pero también los ciudadanos. Los ciudadanos también piden mayor multilateralismo, mayor cooperación internacional y para lo cual pues lo que vemos es que hay que ir más allá de la ayuda al desarrollo y pensar en qué tipo de actividades, diálogos de pares, transferencia de tecnologías son necesarias en América Latina. Es algo que hacemos precisamente en la OCDE. La OCDE empezó con un plan Marshall, que fue un paquete de ayuda financiera importante para la reconstrucción de Europa, pero lo que vemos es que hoy en día lo que sacamos de beneficios de la OCDE son mucho más altos de lo que fue este plan Marshall, gracias a los diálogos de política pública, a los diálogos de pares y sobre todo de transferencias de tecnología que podemos tener entre nosotros. Con esto pues terminamos la presentación del LEO 2021. Sin duda alguna pues estaremos muy pronto dialogando con ustedes. Seguimos participando en la diseminación de este informe en América Latina y como decíamos pues es una plataforma que ya estamos empezando para el LEO 2022 sobre la transición verde, de cómo esa transición verde la tenemos que compaginar con los retos socioeconómicos de América Latina y en la cual pues esperamos dialogar con ustedes y sobre todo pues en el panel siguiente también tenemos varios socios que van a estar en este proceso inclusivo del LEO 2022. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Nieto, señora Arreaza y señora Saporito, por la excelente presentación. A continuación, daremos inicio al panel de análisis que será moderado por la señora Trinidad Jiménez, directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos de Telefónica. Invito a doña Trinidad y a los participantes del panel a tomar asiento en el escenario. Yo creo que nos juntamos, ¿no? Me pongo en medio.
Venga, pues ponte tú aquí. Andrea, ¿me pongo aquí? Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer... Sí, que sonaba con eco. Quería agradecer al director de la Casa de América que nos haya acogido, como siempre, con tanta hospitalidad. Y a los autores de Leo, el que nos hayan invitado a participar en este debate. La verdad es que... las presentaciones han sido muy completas, han sido muy exhaustivas y nos han dado ya una visión muy completa del contenido del informe, en el diagnóstico y en las posibilidades de lo que podemos hacer en el futuro. Pero me van a permitir que, aprovechando que estamos haciendo un poco la finalización del debate en torno a este Leo tan interesante y tan ilustrativo, pues podamos dar una perspectiva un poco complementaria, un poco diferente, teniendo en cuenta la posición que tenemos en nuestras respectivas organizaciones, ¿no? Es verdad que la pandemia, ya lo hemos dicho todo, ha generado en América Latina una auténtica convulsión y se ha producido una situación dramática en la cual 4 de cada 10 ciudadanos se ha mostrado en una situación de mayor vulnerabilidad por el aumento de la pobreza, por la caída del Producto Interior Bruto, pero yo creo que hay posibilidad de mirar el futuro con un cierto optimismo. Ha habido una recuperación, si bien la caída fue muy fuerte en el 20, ha habido una recuperación en el 21, y aunque nunca con los niveles que necesitamos, pero habrá una recuperación también en el 22. Hay también una mayor sensibilidad pública a la hora de tomar decisiones, transferencias a las familias, etcétera, y de los gobiernos y a nivel internacional para ayudar a la recuperación. Es decir, la recuperación económica se ha puesto en el centro del debate político como una manera de recuperar también la confianza en la política y como una manera también de recuperar la estabilidad en las instituciones. Bueno, para abordar todos estos temas, tenemos con nosotros, me van a permitir en primer lugar que presente a José Antonio Sanauja, que es el director de la Fundación Carolina, ¿no? Teniendo en cuenta, José Antonio, como nos apunta el informe, las necesidades fiscales y financieras, ya vimos que uno de los problemas que tiene América Latina es un problema estructural, la baja presión fiscal, ¿no? Teniendo en cuenta los problemas y las necesidades fiscales y financieras que existen en América Latina, ¿cuáles crees, José Antonio, que serían las medidas a adoptar para paliar esta situación? ¿Se podrían adoptar acciones a nivel internacional, que siempre hay un gran debate si los instrumentos financieros internacionales podrían ayudar? ¿Sería imposible impulsar mecanismos de financiación? Seguro acá hay alguno. Y teniendo en cuenta esta reflexión, ¿de qué manera la Unión Europea puede activar mecanismos de cooperación internacional? Yo creo que seguro que entre todos podemos explorar. En el fondo se trata de que una vez que ya nos han hecho el diagnóstico y nos han trazado el camino en el informe, ver de qué manera nosotros podemos ayudar a ver ese futuro. Muchas gracias, José Antonio. Pues muchas gracias por la pregunta. Y bueno, muchas gracias sobre todo por la oportunidad de estar aquí, ¿no? y de comentar este importante aporte. Gracias también a la Casa de América, ¿no? por acogernos, a las instituciones que lo patrocinan, ¿no? y a todas, a todos ustedes por estar aquí, ¿no? Yo querría iniciar esta respuesta, esta breve intervención, mencionando, como inevitablemente profesor universitario que soy, que uno tiene que, cuando se encuentra con un acontecimiento como la pandemia y la crisis, uno tiene que buscar conceptos que le ayuden a interpretar esta realidad, ¿no? Esta realidad, esta conmoción, ¿no? Esta crisis que hemos vivido. Y por mi parte he echado mano de 3 conceptos que yo quisiera rápidamente compartir con todas y todos ustedes. El primero de ellos es un concepto de la sociología de Ulrich Beck, que es el concepto de riesgo global. Pues él hablaba de la sociedad del riesgo global, la pandemia es un riesgo global, y nos decía que una de las características de los riesgos globales es que son generados
por acontecimientos que conocemos, sabemos cuál es su impacto, sabemos también, gracias al conocimiento experto, qué mecanismos deberíamos establecer, qué medidas deberíamos adoptar para prevenirlos, mitigarlos en el caso de que se produjeran, y sabemos también que no los estamos adoptando. Y sabemos además por qué razón lo hacemos, ¿no? Tenemos un sistema internacional altamente integrado, donde hay fenómenos transnacionales como el de la pandemia, y sabemos que necesitamos mecanismos colectivos de aseguramiento frente al riesgo, entre ellos los mecanismos que puedan proporcionar financiamiento en una situación de este tipo, y sin embargo pues no los hemos establecido, por razones bien conocidas, porque el sistema internacional compartir soberanía no nos gusta mucho, porque hay asimetrías en términos de costes y beneficios, ¿no? Al final, dice Ulrich Beck, que la sociedad del riesgo global, como la que la pandemia pone manifiesto, es la sociedad de la irresponsabilidad organizada, ¿no? Y esto yo creo que ha sido una lección que la pandemia nos ha traído, y que en muchos aspectos, quizás no explícitamente, pero el informe pone de manifiesto cuando habla de los mecanismos multilaterales, ¿no?, que hay que desplegar para hacer frente a esto. El segundo concepto es el de la sindemia, que seguramente ustedes lo han escuchado ya muchas veces, ¿no? Es de Merrill Singer, y lo que nos dice este concepto, que viene del campo del cruce de la epidemiología y la sociología, es que lo que explica el impacto de una pandemia no es solamente la virulencia del patógeno, sino las condiciones sociales, ¿no? Las brechas, las desigualdades, la capacidad de las políticas públicas sobre las que esa pandemia se abate. Y eso es lo que explica que el mismo virus haya tenido unos efectos mucho más dañinos en América Latina que en otras regiones, ¿no? La cifra que ya hemos escuchado muchas veces, de que con el 8% de la población tiene cerca del 30%, un poco por debajo de los fallecimientos, ¿no? En fin, no es que los latinoamericanos genéticamente sean más vulnerables a un factor epidemiológico, son factores que tienen que ver con el patrón de desarrollo y con las estructuras sociales. Por lo tanto, también de esto se habla mucho en el informe. Y el tercer concepto, que es el que me hace ser optimista, es un concepto también de la sociología histórica, que es el concepto de coyuntura crítica. Hay momentos en la historia, ¿no?, en los que, digamos, los horizontes de posibilidad se amplían y hay mucho más espacio para la agencia, para la acción colectiva, porque estructuras económicas y sociales que estaban muy asentadas se ponen en cuestión. Y esto abre espacio para coaliciones de actores. Algunos ya estamos viendo cómo lo están aprovechando allá por Europa Oriental, ¿no?, cuando el orden internacional se desquebraja. Pero en términos sociales, tenemos ahora la oportunidad de poner sobre la mesa políticas, iniciativas y propuestas que solamente 2-3 años antes hubieran sido un ejercicio puramente académico. Lo hemos visto en Europa, ¿no? La mutualización de deuda, Next Generation, ¿no?, la adopción de políticas públicas en campos que hace relativamente poco tiempo se consideraban como que no era ortodoxo, ¿no?, que pudiera, digamos, haber acción pública o que se pudiera regular o intervenir en esos campos. Yo creo que estamos en uno de esos momentos, y esto nos permite hablar y poner sobre la mesa en las agendas de desarrollo de América Latina aspectos que en otro momento hubieran sido más difíciles de plantear. Y voy con ello, precisamente partiendo de este concepto, el que me hace ser optimista, el de coyuntura crítica, a una de las cuestiones que se ha dicho en la sesión anterior. Lo ha dicho Adriana Reaza, ¿no? Dice, la economía política ha pasado rápido, es normal, los economistas, con todo cariño, sois así, ¿no?, habéis pasado muy rápido por la economía política, la reforma fiscal, ¿no? Pero la economía política, la reforma fiscal, tiene mucho de economía y tiene mucho de política, ¿no? Es decir, y justamente lo que sabemos es la enorme dificultad. Tenemos el ejemplo de Colombia, donde una reforma fiscal que tenía elementos de progresividad, pero que en una situación política extraordinariamente difícil, mal comunicada, ¿no?, con un telón de fondo de desconfianza ciudadana hacia las instituciones, ¿no?, de percepción también, se ha señalado, muy amplia, de que se gobierna en favor de unos intereses particulares, de las grandes mayorías, descarriló muy pronto con unas revueltas sociales que todas y todos ustedes conocen. Bueno, pese al caso de Colombia, yo soy optimista, porque creo que ha llegado el momento de una reforma fiscal que tiene que ser parte de un pacto fiscal, que es un concepto más amplio, y que tiene que ser necesariamente piedra angular, clave de bóveda, diría yo, de ese nuevo contrato social del que se ha estado hablando en este momento.
Entre otras cosas porque es una exigencia casi existencial para los estados latinoamericanos en este momento. Se ha dicho también con mucha claridad, con mucha contundencia y lucidez hace unos minutos. Efectivamente, no se puede seguir sosteniendo la respuesta a la pandemia y los servicios públicos con el recurso al endeudamiento. Un endeudamiento que de momento, con importantes diferencias en los países, ha sido posible. Pero en un escenario, también hace unos días CAF nos presentaba sus perspectivas económicas para el año próximo y se hablaba quizás no en unos términos muy, muy académicos, se hablaba del factor sorpresa. Sorpresas como, por ejemplo, el alcance de la inflación y hasta dónde puede llegar, ¿no?, la normalización o el endurecimiento de las condiciones monetarias de los tipos de interés a lo largo del año en curso, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué efecto va a tener, por ejemplo, los acontecimientos en Ucrania? Todo esto plantea elementos de incertidumbre que pueden hacer que los países latinoamericanos se encuentren con un escenario para refinanciarse, ¿no?, mucho más condicionado, mucho más difícil, ¿no? En un momento en el que, además, también se ha dicho en muchas ocasiones, lo dice el informe, lo ha dicho CEPAL recientemente, hay que tener mucho cuidado por no retirar prematuramente los estímulos, las medidas de apoyo. Permítame en ese sentido una cita, ¿no? Yo recordaba que antes de la pandemia, creo que fue en el contexto de la presentación del informe a final de año, principios de finales del 19, principios del 20, en el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, en esta cita también anual que tenemos con la economía latinoamericana, decía la secretaria ejecutiva Alicia Bárcena: América Latina no aguanta una nueva ronda de políticas de ajuste. Lo decía en términos sociales y políticos. Y esto se decía antes de la pandemia. Yo lo dejo como pregunta. ¿Aguantaría ahora América Latina, muchos países de América Latina, unas medidas de ajuste prematuras? ¿Qué duda cabe que a medio plazo hay que hablar, hay que poner sobre la mesa la consolidación fiscal? Pero ¿a costa de qué debe hacerse, ¿no? Y sobre todo, no ya de unos servicios, de unos apoyos inmediatos, sino también incluso de esa agenda de inversión para la transformación productiva, ¿no?, para las tres transiciones de la que estamos hablando. Así que yo creo que esta, desde luego, una de las conclusiones que yo he extraído de la lectura atenta del informe es esta, y me gustaría subrayarlo y agradecer también la contundencia, la claridad, ¿no?, con el aparato de datos con el que se plantea en el informe. Y es que, repito, ha llegado la hora del pacto fiscal, ¿no?, por razones incluso, como decía, casi existenciales. Y tienen que ser, subrayo lo que también dice el informe, tienen que ser reformas comprensivas o holísticas, no basta con retoques aquí y allá, tienen que tener un diseño de conjunto, tienen que ser justas, tienen que ser sostenibles, tienen que buscar la eficiencia económica, la equidad intra e intergeneracional y entre territorios, como dijo Sebastián también hace unos minutos, y además, por si no fuera poco, tienen además que ser compatibles con una perspectiva de sostenibilidad fiscal. Esto es bien conocido, ¿no? Fiscalidad verde, en fin, tiene algunos trade-offs en términos de equidad que hacen difícil, ¿no?, establecer agendas, sobre todo cuando son impuestos al consumo, cuando tienen que ver con impuestos al combustible, etcétera. Pero bueno, el informe dice algunas cosas que ya, no por conocidas, no son menos relevantes, quizás más ahora. Hacer frente a la informalidad y ampliar la base fiscal. Avanzar hacia una estructura de los ingresos distinta, con mayor peso de los impuestos a la riqueza. Claro, esto toca a las élites, ¿no? Pero esto es, no es por falta de evidencias, porque sabemos desde hace tiempo, los estudios de la OCDE, de CEPAL, los panoramas fiscales, siempre nos muestran esta comparación entre la estructura de los ingresos, digamos, típica, ¿no?, de los países de la OCDE y los países de América Latina. Acabar con los subsidios a la energía, ¿no?, y la fiscalidad de la energía con las cautelas debidas que he señalado en cuanto a su efecto en equidad. Mejorar la eficacia y la eficiencia. Otro dato también que es conocido y no por ello menos llamativo y que hay que recordar: la evasión fiscal en la región se sitúa entre el 6 y el 7% del PIB y el gasto tributario en torno al 3,5%, entre el 3 y el 3,5% del PIB. Y esto es más grave en algunos países, estoy hablando de promedios, ¿no? Bueno, a título comparativo, CEPAL también nos ha dicho que en América Latina un ingreso mínimo vital para las personas más vulnerables se situaría entre el 2 y el 5%. Este es el coste de oportunidad, uno de los posibles costes de oportunidad que tiene la alta tasa de evasión fiscal y el gasto tributario. La agenda es en gran medida, como se ha dicho, política, ¿no?
Hay que buscar pactos políticos transversales que involucren a los partidos, a la sociedad civil, a los medios de comunicación. Hay que cambiar la cultura fiscal, ¿no? Yo recuerdo de los tiempos de la transición española el eslogan Hacienda somos todos, sobre el que hemos hecho muchas bromas también, ¿no? Cuando hemos tenido casos de corrupción, tema no menor. ¿Cómo vamos a fomentar una cultura, digamos, en la que todos arrimemos el hombro, ¿no? Y además lo hagamos progresivamente cuando justamente el factor corrupción es uno de los que en mayor medida desalienta el cumplimiento de las obligaciones tributarias y desde luego mina esa ética o esa cultura fiscal. Elemento clave, construir confianza entre la ciudadanía, las instituciones y el sector productivo. También se ha señalado, América Latina es una de las regiones con mayor desconfianza hacia las instituciones e incluso interpersonal, ¿no? Y esto desde luego es una barrera importante. Ahora, hay experiencias históricas. Miren, esta mañana teníamos un encuentro que ha sido muy interesante con algunos líderes políticos chilenos que estaban justamente en esta casa y nos decían que una de las tareas inmediatas que el nuevo gobierno va a tener que emprender es justamente la reforma fiscal. De nuevo, clave de bóveda de muchas de las políticas que pretenden implementarse, ¿no? Y nos decían, bueno, ¿qué podía aprenderse de otras experiencias? En fin, los aprendizajes hay que, digamos, decía Douglas North que las instituciones viajan mal, ¿no? Pero algunas cosas podemos, digamos, desde aquí poner sobre la mesa, ¿no? Y es que desde los pactos de la Moncloa, desde mediados de los 80, hasta mediados finales de los 90, la presión tributaria en España, como consecuencia de ese pacto transversal entre distintos actores, subió a un ritmo de en torno a un punto del PIB cada año. Y nos llevó de un promedio que se encontraba incluso un poco por debajo del promedio latinoamericano, ¿no?, a acercarnos, todavía estamos un poco por debajo, a acercarnos a los promedios de la OCDE, ¿no?, y desde luego también de la Unión Europea, que como ustedes saben es cierto que el factor, digamos, la gravitación de la Unión Europea ha sido importante, ¿no?, y quizás puede haber otros factores que lo sustituyan o que tengan ese efecto de arrastre en los países de América Latina. Pero ese pacto político y social es esencial y creo que esta es otra de las cuestiones sobre las que el informe llama la atención. Y ya me he extendido mucho, pero quisiera hablar también de un par de, si me lo permites, me lo permiten ustedes, de dos cuestiones que has planteado en la pregunta, una pregunta muy, muy amplia, ¿no? Y es justamente ese mecanismo, esos mecanismos que en la cooperación internacional deben servirnos como aseguramiento frente al riesgo, ¿no? Miren, el FMI, en esencia, es un reaseguro, es una cooperativa de riesgo, es un mecanismo de aseguramiento frente al riesgo. Y, en fin, no me voy a extender porque sería objeto también de otro seminario, por su alcance, los recursos de los que dispone, sus procedimientos de toma de decisión, su gobernanza, pues, en fin, como mecanismo de reaseguramiento frente al riesgo, especialmente para los países en desarrollo, deja bastante que desear. En fin, esto es muy poco matizado y requeriría otra discusión. Y desde luego la pandemia lo que ha puesto sobre la mesa es la necesidad de reformas importantes en el ámbito multilateral. Yo voy a mencionar algunas de ellas, ¿no? Afortunadamente se desbloqueó, ¿no?, la emisión de derechos especiales de giro. Y desde luego creo que ha estado plenamente justificada esa emisión de derechos especiales de giro de 650.000, el equivalente a 650.000 millones de dólares, casi el triple de lo que se emitió en la crisis de 2008. Se hablaba de una cifra de un billón, ¿no? Recuerden ustedes que la administración estadounidense y alguna otra vetó. Finalmente esto se ha podido hacer y ha sido un paso muy, muy importante. Por las reglas que rigen en el FMI, ustedes lo saben que para los países en desarrollo la proporción ha sido el 35% y para América Latina un 7.9%, lo que se representa en torno a unos 52, 53 mil millones de dólares de financiación extra que ha representado estos derechos especiales de giro. Y bueno, ya hemos visto que los países latinoamericanos en esta coyuntura crítica lo han aprovechado para aumentar el nivel de sus reservas internacionales, en algunas ocasiones para financiar el gasto fiscal, y también ha dado cierto margen de maniobra a algunos países cuando han tenido que hacer frente a obligaciones de deuda o a su reestructuración. Ahora, una de las propuestas yo creo que más interesantes y con mayor potencial que se ha hecho en este periodo es la utilización de derechos especiales de giro no empleados por los países ricos, ¿no? De hecho, la mayor parte de los derechos especiales de giro
por las reglas del fondo los tenemos los países avanzados y los tenemos en desuso porque no los estamos necesitando. Entonces, la oportunidad de generar una suerte de fondo de recuperación, transformación y resiliencia a escala global con estos derechos especiales de giro que pudiera respaldar no solamente la respuesta a la pandemia, sino también los programas de inversión de los países en desarrollo para esta triple transición que requeriríamos. Las últimas noticias que tenemos, en fin, no sé si poner el vaso medio lleno o medio vacío, pero justamente supimos por la prensa esta semana que en Londres, en la reunión del G20, se han anunciado compromisos de 60.000 millones de dólares de DEG de países ricos para países en desarrollo, todavía lejos de los 100.000 millones de dólares que se habían planteado inicialmente. Hay todavía algunos países que no se han pronunciado en cuanto a esos compromisos. Bueno, esto es menos de una cuarta parte de lo que han recibido solamente el G7. Parte se van a canalizar a través de la facilidad del Fondo de Crecimiento y Reducción de la Pobreza del FMI y otros 50.000 a través de una nueva facilidad del fondo que está todavía por cuajar, que es la facilidad de resiliencia y sostenibilidad para los países de menor renta y para los países de renta media-baja en situación de fragilidad. Esto, y hay que decirlo alto y claro, está bien, pero es manifiestamente insuficiente y tenemos capacidad de hacer mucho más, ¿no? Y quizás esta es una de las respuestas más inmediatas. Es decir, la cooperación internacional puede dar pasos mucho más audaces con este instrumento que ya existe, ¿no? Que es estos derechos especiales de giro, para respaldar planes bien diseñados en los países en desarrollo para invertir en esa transición verde y digital y también para mejorar la cohesión social, ¿no? Cuando comparamos estas cifras que he mencionado con lo que son los apoyos fiscales y los estímulos estadounidenses y lo que es Next Generation, ¿no? Cerca del billón de euros, ¿no? Que tiene Next Generation y los elementos que también incluye el marco financiero plurianual, pues estamos hablando de cifras extraordinariamente modestas. Y por lo tanto, hay aquí, si hay voluntad política, hay margen para hacer mucho, mucho, mucho más, ¿no? Y como hemos dicho muchas veces también, es importante que en estas, digamos, si se adopta alguna iniciativa en este sentido, tiene que cubrir a los países de desarrollo en transición, ¿no? Puede ser una herramienta extraordinariamente potente, ¿no? Para avanzar en esta agenda y proporcionar ese espacio fiscal y, sobre todo, orientarlo hacia la inversión. Y, por último, tres elementos adicionales que mencionaría. Los bancos de desarrollo que ya están jugando ese papel, ampliando capital, ¿no? Obteniendo respaldo, ¿no? En términos de garantías, en términos de para la emisión de bonos verdes en algunos casos que pueden estar. Entonces, podemos recurrir a estos bancos regionales, CAF lo está haciendo, BID lo está haciendo en América Latina, ¿no? Tenemos en materia de tratamiento de la deuda, este es como el Guadiana, es un debate que aparece, decimos en España que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Cada vez que hay una crisis de deuda nos acordamos de que no tenemos un mecanismo multilateral, una regla multilateral para hacer frente a la crisis de deuda soberana y a la reestructuración de deuda soberana, ¿no? Entonces, bueno, discutámoslo, porque de momento hemos tenido dos casos en América Latina, Argentina y Ecuador, pero puede haber más en América Latina, ¿no? y en otras latitudes. Y necesitamos una regla multilateral, ¿no? Que permita reestructurar razonablemente, ordenadamente, la deuda soberana y al mismo tiempo preservar objetivos de bienestar y objetivos de inversión. Fíjense, hay un debate paralelo que tenemos ahora en Europa, ¿no? Tenemos que discutir de nuevo nuestro pacto de estabilidad y crecimiento. Y se está diciendo que el pacto de estabilidad y crecimiento ha quedado obsoleto. Y una de las cuestiones que se está planteando es, bueno, ¿cómo podemos tener, por un lado, objetivos de consolidación fiscal que son necesarios y, por otro lado, estar diciendo que tenemos que incrementar la inversión en sectores que son estratégicos para esa transición, ¿no? Entonces, o reformamos esas reglas o ambas cosas no se puede, ¿no? Directamente. Entonces, un debate de este tipo también lo necesitamos en relación a los países de desarrollo en transición y a los países en desarrollo. Calificación de riesgos. Y sobre esto, en la última cumbre de Andorra, SEGIR hizo unas aportaciones interesantes, ¿no? La necesidad de tener algún mecanismo novedoso para estudiar
¿no? Para analizar un estándar multilateral de valoración de riesgos financieros y macroeconómicos que sea capaz de incorporar la particularidad de situaciones de shocks exógenos como el que ha representado la COVID-19, porque de lo contrario nos podemos encontrar, ¿no?, con que las rebajas de calificación crediticia pues tienen un efecto procíclico, ¿no? También esta semana publicaba Financial Times que Fitch le ha rebajado la calificación a 45 de 80 países en desarrollo en esta coyuntura, ¿no? Hombre, francamente, si esa es la ayuda que nos van a dar, casi mejor que no nos ayuden, ¿no? Entonces, necesitamos otra forma de medir y evaluar los riesgos cuando se producen shocks exógenos como esto. Y termino, Unión Europea-América, América Latina. Tres o cuatro elementos que creo que son muy, muy importantes en los que la Unión Europea puede hacer un aporte muy, muy relevante, ¿no? El primero de ellos, los acuerdos de asociación, ¿no?, y para los que además tenemos una ventana de oportunidad en 2023, una vez pasen algunas elecciones que hacen difícil en este momento su ratificación. El acuerdo de Mercosur, la modernización del acuerdo Unión Europea-Chile, Unión Europea-México. Estos acuerdos no son meros tratados de libre comercio. No son meros TLCs, son instrumentos de asociación que tienen una dimensión geopolítica, nos tienen que dar autonomía estratégica en este mundo en el que la economía ya es geoeconomía, como dijo Pisani Ferri hace relativamente poco, ¿no?, en el que no queremos un mundo bipolar que nos coloque en situación de subordinación estratégica, nos tienen que servir para eso, pero también nos tienen que servir para establecer nuevos estándares en materia regulatoria de manera dialogada, no de manera unilateral desde la Unión Europea. Lo que viene ahora, en materia ambiental, en materia digital, es una oleada de regulación necesaria. Y esa regulación que ha de adoptarse en materia de estándares digitales, de protección de datos, en materia, por ejemplo, de protección del medio ambiente, de ecología, no podemos adoptarlo unilateralmente a menos que lo que estemos haciendo, ¿no?, sea establecer una nueva oleada de barreras no arancelarias, normas técnicas. Los acuerdos de asociación nos tienen que servir como instrumentos de convergencia regulatoria. Financiamiento verde y sostenible. Finanzas sostenibles, de lo que estamos hablando mucho en la Unión Europea y discutimos mucho las taxonomías ESG, la taxonomía verde, ¿no? Tenemos, digamos, un enorme potencial para movilizar recursos a través de instrumentos público-privados, del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, al que antes ha aludido Jorge de la Caballería, a través de mecanismos de blending, ¿no?, y reorientar, canalizar recursos del mercado hacia inversiones verdes en la transición ecológica y en otros ámbitos. Cooperación técnica pública, también un elemento muy, muy importante, porque no se trata solamente de financiación. Uno de los principios que se está planteando en el debate sobre el futuro de la cooperación europea es el principio de policy first, ¿no? Es decir, tenemos que situar la cooperación financiera y la cooperación técnica dentro de un diálogo de políticas más amplio. Porque justamente, y con esto termino, desarrollo y transición, lo que nos está proponiendo, ¿no?, es una forma nueva de entender la cooperación, no la tradicional norte-sur, una forma más horizontal en la que el aprendizaje conjunto, el intercambio de experiencias en materia de política pública tengan un papel clave. Los recursos pueden venir después, pero pensemos qué tipo de políticas tenemos que desarrollar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio. Justo me estaban ya diciendo, el tiempo del panel se agota, ya lo sabía yo, porque José Antonio siempre habla mucho, pero bueno, es verdad que todo lo que ha dicho es muy interesante, y además nos lanza un mensaje extraordinariamente esperanzador. Es decir, si bien en algunos momentos hemos encontrado dificultades para entrever cuáles son los instrumentos de cooperación para poder ayudar a paliar la situación en la que se encuentran determinados países, incluso en el seno, dentro de los propios países, ahora ha habido un cambio, y hay un cambio de clima a nivel internacional, se ha producido un cambio en el seno de la Unión Europea, y por tanto, bueno, pues ahora se empiezan a trabajar con otros instrumentos y otras políticas que en el pasado eran impensables. Con lo cual, tenemos que estar esperanzados que podemos seguir así en el futuro. Andrea Costafreda es la directora del Programa para América Latina y el Caribe de Oxfam, de Intermon. Y Andrea, si te parece, vamos a darle el giro social por el área que tú representas. Se ha hablado mucho también en el informe del contrato social, del nuevo contrato social, ¿no? Y ha habido
en estos años, también con motivo del COVID, que ha sido un poco la percha por la cual hemos venido reflexionando sobre lo que ha pasado y lo que podemos trabajar en el futuro, el descontento social que había en la región ha aumentado. Eso es una realidad, ¿no? ¿Qué posibilidades ves de que se pueda producir un diálogo efectivo y real entre la sociedad civil, el sector que tú representas, las ONGs, pero también el sector privado y los gobiernos? Porque yo creo que hoy más que nunca es necesario una actitud colaborativa, y una colaboración público-privada en todos los órdenes empieza a ser ya una obligación, ¿no? ¿Tendrías algún ejemplo por tu experiencia en la región, ¿no? y en la institución, de algún tipo de acuerdo o diálogo en América Latina o Europa que nos pueda servir de referencia? ¿Cómo podemos lanzar el mensaje? El contrato social es una obligación, se convierte en un must para nosotros en ese momento, pero ¿qué referencia podemos aportar? Si tienes algún ejemplo podemos aportar para decir si se puede, como ha ocurrido en el caso de José Antonio, ¿no? Gracias, bueno, Andrea. Pues muchas gracias, Trinidad, muchas gracias a Casa América por acogernos, muchas gracias a las organizaciones convocantes, colegas desde hace tiempo, al Centro de Desarrollo de la OCDE, a la CEPAL, a la Comisión Europea, a la CAF, porque efectivamente el LEO se ha convertido en una plataforma de debate y de diálogo, y realmente desde Oxfam hemos sentido que hemos sido parte de este debate y de este diálogo, ¿no? Yo voy a hablar, casi me quedan tweets, ¿no? Un poco, pero no me resisto, antes de ir realmente a la pregunta que me planteas, Trinidad, a hacer una lectura más desde lo social, ¿no? Y cogiéndome un poco a la reflexión que ya iniciaba, pues el que ha sido profesor de todos, ¿no? José Antonio, de la coyuntura crítica, como para daros en clave casi de tweets, ¿eh? Algunos datos que nos preocupan a la vez. Que generan oportunidades, ¿no? Pero la coyuntura crítica no solo es un marco de oportunidades, sino que muchas veces significa que el tablero se ha movido, ¿no? Entonces ahí, y voy a empezar con datos que no son de Oxfam, voy a empezar con datos del Banco Mundial. Pero para caracterizar un poco ese contexto casi más global, de coyuntura crítica, según el Banco Mundial, el 99% de la humanidad es más pobre de lo que habría sido, es más pobre en 2021 de lo que hubiera sido si no hubiera sido por el impacto de la pandemia, ¿no? O sea, estamos en un contexto de esta naturaleza. Y por otro lado, y ahora sí me voy a datos de Oxfam que publicamos hace poco con ocasión del encuentro de Davos, de la cumbre de Davos, el informe que titulamos La desigualdad o las desigualdades matan, lo que hemos visto es que en esa coyuntura crítica las 10 fortunas más importantes a nivel global de los 10 hombres, porque son hombres a nivel mundial, de los hombres más ricos, se han más que duplicado, ¿no? En ese contexto de un 99% que es más pobre de lo que debería, las 10 fortunas de los 10 hombres más ricos se han duplicado, ¿no? Han pasado de 700.000 millones a 1.5 billones. Y lo que incluso nos preocupa más es que esa convergencia entre países ricos y países pobres, o desigualdades que se reducían entre países, parecería, las proyecciones nos dicen que por primera vez en una generación las desigualdades entre países podrían volver a incrementarse, ¿no? Por efecto de la falta de compromiso y de fallas en la acción colectiva global. La falta de acceso a la vacunación a nivel internacional está haciendo que muchos de los países de América Latina vayan mucho más lentos en la recuperación. Pero además también el músculo de esas economías a la hora de impulsar programas de estímulo no han sido los mismos, ¿no? Por tanto, estamos viendo que las brechas de desigualdad entre países en esa coyuntura crítica nos están marcando otra vez el tablero. No voy a insistir mucho en qué impacto eso ha tenido a nivel de,
de América Latina, porque ya se ha ahondado mucho en eso, ¿no? A nivel sanitario, a nivel de precariedad laboral, la pérdida de empleos, pero sí me gustaría como mínimo insistir en una idea. En la pérdida de empleos, las mujeres han sido las que han retrocedido prácticamente 20 años a niveles, o sea, el nivel de ocupación laboral de las mujeres ha retrocedido prácticamente 20 años a niveles del 2002. Y eso está muy asociado no solo al nivel de precarización de los empleos de las mujeres, sino también a lo que venimos insistiendo mucho desde Oxfam y también desde la CEPAL, desde muchos de los convocantes hoy aquí, la crisis silenciada de los cuidados. Las mujeres tienen que hacer compatible el empleo con la carga desmedida de los cuidados. Un 70% de los cuidados cae en las espaldas de las mujeres. Eso las está abocando a un nivel de precariedad laboral y de crisis, ¿no?, en términos laborales muy importante. Y eso yo creo que es uno de los elementos que en las políticas que vamos a tener que imaginar, ¿no?, para la salida de la crisis van a ser importantes. Y ahora sí me centro en un elemento sobre la lectura que tenemos para la renovación del contrato social, ¿no? Y aquí me gustaría hacer referencia al concepto de confianza, ¿no? En uno de los encuentros del programa Eurosocial se basó mucho en esa idea, la otra cara de la desigualdad, ¿no?, la cara soft de la desigualdad, que es la crisis de confianza en la que ya estaba sumida la región antes del impacto de la pandemia. No solo las manifestaciones que había habido ya en el 2019 en la calle, las protestas, lo que nos dice el Latinobarómetro, un 6% de latinoamericanos y latinoamericanas creen que viven en democracias plenas, y más de la mitad de los latinoamericanos y latinoamericanas dicen que les es indistinto cuál es el gobierno o el régimen por el que están regidos, mientras les resuelva los problemas que tienen. Por tanto, hay un problema de desafección muy importante que muchos analistas han calificado como un problema de representatividad, ¿no?, una crisis de intermediación. Y esas expresiones de malestar que hemos visto en las calles, que inicialmente parecían que eran sectoriales, son crisis más sistémicas, que lo que ponen en duda es la capacidad de los propios regímenes de estar representando. Y además lo que vemos en el Latinobarómetro, cuando vemos a nivel desagregado, es que los que presentan mayor desafección son jóvenes, y jóvenes de clases medias y jóvenes de clases medias altas, ¿no? O sea, esa transformación de la estructura social que nos contaba el Leo en el 2019, ¿no?, de las clases medias, unas clases medias urbanas con mayor capacidad de aportar a esa renovación del contrato social, son las que más se quejan, son las que están más enfadadas, ¿no? Pero lo que vemos es que esos movimientos que algunos calificaban como movimientos destituyentes se han convertido, y si miramos al caso de Chile, se han convertido en movimientos constituyentes. Es verdad, son movimientos que retan esa capacidad de intermediación o de representación de sus intereses, pero que después han tenido la capacidad de articular propuestas, incluso de promover lo que serían grandes ejercicios de renovación del contrato social, como puede ser una reforma de la Constitución, un proceso constituyente como en el caso de Chile, ¿no? Ese sería el ejemplo, digamos, más grande. Una última idea que quería compartirles. El Leo de este año y muchas de las conversaciones que nos convocan hablan de recuperación tras la COVID, y ahí sí me gustaría compartir con vosotros por qué no vamos un poquito más allá, ¿no?, y hablamos de transformación. Porque recuperación significa que queremos ir al 2019, pero el 2019 ese sistema tampoco nos acababa de convencer, era un sistema fallido, con muchas trampas, ¿no? Por tanto, no queremos un regreso al pasado, queremos un regreso al futuro. Es la oportunidad de la coyuntura crítica que nos permite transformar, ¿no? Y ahí los ejes, desde nuestro punto de vista, ¿no?, de esa transformación, más que de la recuperación, serían, en primer lugar, lo que José Antonio ya mencionaba,
No podemos transformar sin financiar. No tenemos unos Next Generation para América Latina. No tenemos ese músculo fiscal, no tenemos esa capacidad que hemos tenido en la Unión Europea para estar financiando la transformación. Por tanto, lo primero, y no voy a insistir en lo que ya ha dicho José Antonio, y lo que ya se ha dicho, y Oxfam estamos absolutamente felices cuando escuchamos que es el momento de las reformas fiscales, ¿no? Efectivamente, dos titulares ahí. Hay un riesgo de volver en un par de años a hablar de contracción del gasto público y hay un riesgo de volver a recetas de políticas de austeridad. Pero cuando hablamos de ampliar el espacio fiscal, que muchas veces hablamos de muchos tecnicismos, ha habido alguna oportunidad para históricamente, y lo hemos visto también en América Latina, ¿no?, de empujar impuestos de solidaridad, y lo hemos visto en Argentina, y que tiene un impacto en términos efectivos. Pero cuando hablamos de reformas fiscales, hablamos quizá no de más impuestos, sino de un sistema fiscal que imponga de forma distinta, ¿no?, de tasas distintas. Y ahí tenemos que superar el tabú de la imposición sobre la riqueza, ¿no?, ir más allá de la imposición del trabajo y empezar a hablar de la imposición sobre el patrimonio y la imposición sobre la riqueza, porque sabemos que las brechas están ahí. Entonces ahí celebramos que haya un consenso sobre eso. La segunda idea son las transiciones justas. Ya habéis hablado mucho sobre las transiciones justas, pero nos gustaría problematizar un poco esa idea de transiciones casi que conducen de forma automática a procesos de modernización, productores de forma automática de bienestar. Tenemos que problematizar un poco. Es la transición verde, si ya es problemática en Europa, si la transición digital ya es problemática en Europa, imaginemos cómo va a ser en un contexto como el latinoamericano, atravesado por tantas brechas. Por tanto, el riesgo de que esas transiciones incrementen la precarización, la precariedad laboral, el riesgo de que esas transiciones verdes signifiquen una reprimarización de las economías en América Latina. Cuando sabemos además que, según los datos de Global Witness, 7 de 10 países más peligrosos para las defensoras del territorio y medioambientales están en América Latina. Puede haber un riesgo ahí de exacerbación, ¿no?, de ese conflicto sobre el territorio. Y que esas transiciones llegan a las pymes, que esas transiciones que promueven infraestructuras lleguen a los que son realmente generadores de empleo. El 70% del empleo lo generan las pymes, no las grandes empresas. Por tanto, tenemos que garantizar que esas transiciones sean una oportunidad. Tres ideas más. La otra idea es esa oportunidad. A nosotros nos gusta hablar de recuperar la importancia de lo público, pero ¿por qué no hablamos de la importancia de lo común, ¿no?, más que de la importancia de lo público? Y ahí es donde voy a poner algunos ejemplos de cómo podemos pensar una acción colectiva que vaya un poco más allá de la acción estricta de lo público, de los estados, de las instituciones públicas. Y me voy a referir precisamente a la crisis de los cuidados, ¿no? Hemos visto en un momento de crisis como el de la COVID-19 que la respuesta inmediata, la primera respuesta, vino en muchos barrios del nivel más comunitario. No vino necesariamente desde lo público, ¿no? Entonces, esa idea de poder estar dando una respuesta desde lo público, pero aprovechando también las redes de solidaridad comunitarias de base barrial, es lo que estamos experimentando, por ejemplo, en la alcaldía de Bogotá, junto a la alcaldía de Barcelona, en lo que es, han recibido además el premio Bloomberg, están instalando una red distrital de los cuidados desde lo público, desde la municipalidad, tienen el mandato, pero aprovechando las redes de cuidadoras comunitarias que se activaron en el momento de crisis e incorporándolas a esa acción, a esa respuesta pública hibridada, ¿no?, más desde lo común y no necesariamente y únicamente desde lo público. Vinculado a eso, las políticas en las que se tiene que pensar la transformación justa tienen que ser políticas innovadoras, ¿no?, políticas que piensen desde ese principio de la universalidad de la política pública, pero que no piensen solo desde el conflicto distributivo. Nosotros, que siempre estamos atentos a las desigualdades, vemos que las desigualdades verticales de renta son muy importantes. Pero las desigualdades horizontales
por razón de género, de raza, esa interseccionalidad que se da en la diversidad de las desigualdades, tienen que inspirarnos a políticas que piensen no solo el conflicto distributivo, sino también las cuestiones identitarias. Y, por tanto, incorporar la diversidad en la respuesta pública, incorporarla en ese, y a ese principio de universalidad de las políticas públicas. Y, finalmente, la última idea. Para que se dé el cambio, necesitamos crear el espacio para el cambio. Creo que era un informe también del Centro de Desarrollo de la OCDE que hablaba de cuáles eran los espacios para el cambio. Pues necesitamos un espacio democrático para el cambio, ¿no? Porque lo que estamos viendo no en toda América Latina, ¿no? Pero sí en algunas regiones de América Latina es una tendencia a ciertas respuestas securitizadoras y que restringen de alguna manera el espacio democrático, el espacio de la ciudadanía, de la sociedad civil, con leyes muy restrictivas, especialmente en Centroamérica, y que lo que hace es impedir, bloquear esas alianzas amplias, multiactor, que son necesarias para el contrato social, para ese acuerdo de las mayorías. Por tanto, crear el espacio democrático para que ese pacto social sea posible sería la última idea que querríamos destacar desde nuestro lado. Gracias, Elida. Pues, muchísimas gracias, Andrea. La verdad que, como ustedes han podido comprobar, son dos panelistas que vienen cargados de idea y, por tanto, si vienen cargados de idea, vienen cargados de futuro y vienen cargados de esperanza. Significa que el diagnóstico que hace Leo y el camino que nos ha trazado está lleno de posibilidades y de oportunidades. Se trata de ponernos de acuerdo y ponerlos en marcha. Yo soy optimista porque muchas de las cosas que estamos viendo hoy día, hace 5 años no teníamos ni siquiera esperanza de haberlas podido ver. Por lo tanto, confío en que esto nos ha hecho cambiar, incluso en las más altas esferas, para poder avanzar en un futuro. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, José Antonio. Gracias a los dos. Muchas gracias a todos por compartir su visión y análisis sobre los retos abordados en este valioso reporte. Me gustaría ahora cederles la palabra a la señora Ana Torrón, directora de FIAP, y al señor Manuel Escudero, embajador de España ante la OCDE y presidente de la Junta Directiva del Centro de Desarrollo, para unas conclusiones finales. Señora Torrón, si es tan amable. Perdón, no contaba con esto. Muchas gracias. En primer lugar, gracias a Casa América por acogernos. No veo a nadie, así que no sé si están. Veo focos. Gracias, desde luego, a todos los panelistas que me han precedido y muchas gracias por esta invitación a participar hoy aquí. A estas horas yo no me atrevo a robarles más de 3 minutos, así que voy a intentar, querido embajador Manuel, pasarte este micrófono y muy rápidamente, diciendo un par de cosas que tienen que ver con o que quiero enlazar con lo último que se dijo, ¿no? A José Antonio, tú hablabas de policy first, de cómo hacer asistencia técnica pública. Yo quisiera enlazar esto con valores y quisiera enlazar esto con cooperación regional y con cooperación birregional. Robo las palabras de la secretaria de Estado esta mañana para esta visión así muy macro, para decir que nosotros nos sentimos Iberoamérica y que, por lo tanto, creo que somos parte integrante de una comunidad junto con la OCDE, junto con la Comisión Europea y junto con algunos otros socios, Mario Cimoli, que estaba aquí, que empujamos, no solo para nuestra cooperación con América Latina, sino para que sea realidad una cooperación regional, intrarregional y una cooperación birregional con la Unión Europea. Enlazo esto con los valores para decir que decimos siempre que compartimos valores democráticos, etcétera, 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 pero además yo creo que también compartimos algo que está en el corazón de los valores de la Unión Europea junto con
derechos individuales y junto con un sistema de gobernanza de gobierno y una sociedad cohesionada y democrática, ¿no? Y es la idea de superar los riesgos en este mundo de la visión más estrecha de la nación y de apuntar a una cooperación internacional que empieza por un alto grado de integración. En su dimensión más o menos utópica y en su dimensión muy real, creo que entre medio de estos dos extremos es algo que también compartimos y hay que poner en valor. Y para aterrizar, decir desde la práctica, porque FIAP es una organización de práctica de cooperación público-pública, de cooperación al desarrollo, de asistencia técnica pública, y yo creo que estamos en un momento que no es business as usual. Pienso en los últimos tres leos, ¿no? Yo creo que tenemos que mantener esa visión global y bajar a una visión muy granular para darnos cuenta de cuáles son las nuevas situaciones que requieren de una forma urgente nuestra atención junto con la visión a medio plazo. ¿Cuáles son las posibles nuevas desigualdades? Las transiciones no van a ser de por sí justas. Las transiciones pueden ser de muchas formas. Son necesarias, pero pueden ser de muchas formas. Tenemos que poner atención a la justicia. Tenemos que ponerla en aquellos grupos que son más vulnerables. Hablaba Andrea de las brechas de género. Podemos hablar de fenómenos antiguos con lados muy nuevos, como las migraciones, a qué efecto ha tenido este tiempo de pandemia. Yo les puedo hablar de uno aquí. La comunidad binacional hispano-latinoamericana que existe y que vive en este país ha dejado sus ahorros intentando proteger a sus familiares de una pandemia para la cual muchas veces no tenían la puerta de un centro público asistencial al que acudir, ¿no? Bueno, y eso quiere decir pobreza futura también en parte de nuestras sociedades. Perdonen que haya ido casi a la anécdota, pero para decir que tenemos realmente que mirar urgencias y que acompañar las futuras transiciones con una acción pública y cojo el guante también comunitaria, pero con una acción fuerte pública para, además de las urgencias, identificar las nuevas desigualdades que se pueden producir en ese mundo en transición, anticiparlas y convertirlas en el centro de nuestra actuación. Gracias y espero que el año que viene, por lo menos, esa inspiración verde la tengamos también aquí. Embajador, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, Ana. Yo también intentaré ser breve. Primero que todo, como presidente del Comité Directivo del Centro de Desarrollo de la OCDE, quiero agradecer a todos los grandes aliados en la Agenda de Recuperación en América Latina y el Caribe por la participación en el día de hoy en esa presentación en Madrid de la 14ª edición de las perspectivas económicas de América Latina, conocido como LEO por sus siglas en inglés. Un especial agradecimiento al director de la Casa de América, porque esta casa realmente es amigable para este tipo de interesantísimo debate como el que hemos tenido hoy. Y permítame reiterar que la publicación LEO y en general nuestro trabajo sobre América Latina y el Caribe, con 14 países de la región, miembros del centro, es crucial para el programa de trabajo del Centro de Desarrollo de la OCDE. El LEO, yo creo que se concibe mediante tres pilares clave. Por una parte, es innovador, aportando nuevas ideas y evidencia. En segundo lugar, es lo que se dice en inglés, demand-driven. Es decir, que realmente trabajamos sobre lo que realmente se necesita y percibimos como algo que es necesario. Por lo tanto, teniendo en cuenta las prioridades que se requieren. Y en tercer lugar, nunca solos, gracias a alianzas estratégicas. Tener a cuatro coautores, como son, aparte del centro, la CEPAL, la Comisión Europea
y la CAF permite a LEO ser una caja de resonancia que promueve una agenda inclusiva y sostenible en la región. Y yo, la verdad es que debo decir hoy, escuchando, me he sentido realmente orgulloso de pertenecer al centro y al trabajo que se está haciendo, porque yo creo que lo que hemos visto hoy es un diagnóstico absolutamente certero. Y como decía Trinidad Jiménez, una vez que tienes el diagnóstico, se abren los caminos para la solución. A mí me gustaría insistir en algunos elementos centrales discutidos el día de hoy. La crisis del COVID-19 nos trae muchas lecciones. Primero, la exacerbación de algunas vulnerabilidades estructurales con las que ya habíamos entrado en la pandemia, conocidas como las trampas de desarrollo y analizadas en LEOs anteriores. El descontento social en la región es alto y va en aumento, ya que solo el 38% de los ciudadanos confía en sus gobiernos en 2020, frente al 45% en 2010. Esto significa que es necesario, como se ha dicho repetidamente, un nuevo contrato social. Y permítame que, con respecto a la cuestión del contrato social, que tanto lo hemos hablado en el Centro de Desarrollo, me haga eco de las palabras de José Antonio. Es el arco de bóveda, el acuerdo básico en una sociedad y entre todos los miembros de esa sociedad que permite la integración social y la paz social. Es un acuerdo. Y él hablaba de la economía política, de la fiscalidad, porque en realidad el contrato social se refiere a dos elementos básicos: proveer servicios fundamentales a toda la población y hacerlo de modo que todos los que paguen, todos los que puedan pagar, paguen, y los que puedan pagar más, paguen más. Se llama progresividad fiscal. Y eso no es un camino de rosas, eso no es una cuestión técnica, es una cuestión política. Pero también hay que decir, yo desde luego lo siento así, si América Latina no avanza en este camino, no avanzará. Cuando estamos hablando de contrato social, no estamos hablando de algo que hay que reconstruir. En muchas ocasiones, el contrato social en América Latina hay que construirlo de nuevas, por primera vez. Y yo creo que esa es la verdadera dimensión de lo que tenemos enfrente de nosotros. Yo creo que también es importante que lo que ha ocurrido nos recuerda la necesidad de adaptabilidad de los gobiernos, como vimos en las reacciones rápidas, innovadoras y bien focalizadas en algunos países. Pero, y se decía, el índice Gini ha aumentado en desigualdad un 3%, digamos, y podría haber sido un 6%. Pero, ¿qué significa ese 3%? Yo he visto a embajadores en la OCDE confesar claramente, confesarme, es que nosotros no tenemos programas sociales para atender a la emergencia social de la pandemia. Y he visto en la OCDE países que sencillamente han renunciado a la emergencia porque no tenían los fondos ni los mecanismos para ello. Y he visto cómo en algunos países, pues lo que ha ocurrido es sencillamente que la gente o se quedaba en casa y pasaba hambre, o salía afuera y contraía el COVID, y ninguna de las dos eran soluciones aceptables, y en consecuencia migraban en un éxodo hacia sus pueblos de origen para pasar el confinamiento. Ana, no son anécdotas, es la realidad que hemos visto en América Latina, porque en América Latina lo que ha pasado es que el COVID ha hecho estallar las costuras de las sociedades. Y yo creo que es ahora cuando estamos viendo qué es lo que se debe hacer. Y en este sentido, un tercer elemento que creo que es importante en el plano socioeconómico es que ha puesto de manifiesto las deficiencias de los mecanismos actuales de protección social en la región debido, se ha dicho, a la informalidad laboral. En promedio, el 45% de la población de América Latina y el Caribe vive en hogares que dependen exclusivamente del empleo informal. Yo creo que todo esto nos está pintando no solo un panorama desde el punto de vista de ese contrato social que hay que ir construyendo de nuevas, sino también nos está planteando la necesidad, quizá,
y esto se planteaba en la última mesa, de algún tipo de nuevo acuerdo con respecto al desarrollo. Lo que nosotros llamamos en el Centro de Desarrollo a New Deal for Development. Y aquí se cierra un poquito el círculo, porque una de las partes de ese acuerdo es la parte de corresponsabilidad por parte de los países. Sencillamente, amigos y amigas, no hay país que se redima si el país no quiere ser redimido. Los países en este momento tienen que asumir responsabilidades y estas responsabilidades son, se llaman diferenciación y transformación productiva, se llama pacto fiscal y reforma fiscal, se llama protección social y se llama lucha contra la informalidad. Y eso corresponde a los países. ¿Y qué corresponde a los demás? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Frente a esa responsabilidad de los países, nos corresponde nuevos mecanismos desde el punto de vista de la deuda. José Antonio ha hablado de ello desde el punto de vista de los derechos especiales de giro. Nos corresponde diseñar nuevos sistemas desde el punto de vista de la inversión. Y toda la cuestión de las rating agencies, por ejemplo, es fundamental en este sentido. Y nos corresponde, finalmente, nuevos tipos de acuerdos de comercio, bilaterales, pero sabiendo que hay ganadores y perdedores y que los perdedores tienen que ser compensados. Esta nueva generación de comercio puede ser también, en realidad, digamos, la aurora, a mi modo de ver, de un nuevo concepto de la globalización. Bien, José Antonio, sé que es soñar mucho, pero eso es lo que es necesario en este momento y lo que vamos a ir construyendo entre todos, yo creo que a partir de ahora, en ese camino que ya tenemos un diagnóstico claro y vamos a tener que construir. Por lo tanto, queda mucho trabajo que hacer. Afortunadamente, con Leo yo creo que hemos conseguido una plataforma de trabajo, se llamaba así, se ha definido así, y realmente, como os decía, el trabajo que tenemos por delante es necesario, es fascinante y es el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador, directora. Para finalizar, me gustaría de nuevo agradecer al señor Enrique Ojeda por acogernos una vez más en su casa, a los organizadores de este evento y responsables de este valioso reporte, y a todos los ponentes que hoy nos han acompañado para debatir sobre los retos del desarrollo de nuestra región y la importancia de trabajar juntos para superarlos. Muchas gracias también a todos los asistentes. Pueden encontrar el informe en formato digital en las páginas web de CAF y de la OCDE. Damos por concluido el acto. Que tengan una feliz tarde.